profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mesías en la vida de José, y vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. La visión de su fue libre, pero no pereció de su piso de la cruz. La luz el salvo de todo mundo. José, la visión de un preso fue libre, que el otro pereció de su Cristo de la cruz. Salvo el otro, el Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado. En tus manos, y él responderá con ellas: fui herido en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas: fui herido en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió esposa fiel. En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer.
De
abundancia y de los años de escasez. El tiempo de abundancia recibió una esposa de ti. En el tiempo de escasez, a sus hermanos se va a conocer. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este día. Vamos a agradecerle a Dios por nuestro gran día que Dios nos ha dado, un día más de vida. Por favor, vamos a darle gracias. Gracias, amantísimo Padre, Señor Dios Todopoderoso, por este nuevo día, por esta nueva tarde que tú nos permites estar aún sobre esta tierra, Señor. Sabemos de que somos peregrinos. Solamente estamos poco tiempo, Padre amado, desde antes de la constitución de este mundo, tú nos enviaste a este espacio llamado tiempo y que todo mundo que veníamos después de la caída íbamos a venir para la muerte, oh Padre. Pero tú enviaste de la misma manera tu palabra para restaurar de muerte a vida, oh Padre amado. Entonces ese fue tu mensaje en este último tiempo de Apocalipsis 17, Señor, que estaba un misterio escondido para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para los niños que quieran aprender. Eso fue un misterio, como estaba en Apocalipsis, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como si lo anunció a sus siervos los profetas. Oh, Padre amado, entonces, como tú dijiste en Juan 14, 19, que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Y cómo vivimos? A través de tu palabra, oh Padre, porque tú enviaste en este último tiempo palabra restauradora, Señor. Entonces, estamos confiados de que tu palabra vendrá en la escena en esta tarde, Señor, porque entramos con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, sabiendo de que es tu palabra de dador de toda dádiva, dador que nos volverá a vida eterna, Padre. En esta tarde queremos iniciar un nuevo compromiso, queremos que tú vengas en la escena, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que tú ya enviaste, oh Padre. Eso fue primera de Tesalonicenses 4:16, que decía, Señor, el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá de los cielos, oh Padre. Entonces tú ya enviaste tu palabra a través de tu Santo Espíritu y en esta tarde queremos entrar en la escena rápidamente, Padre. Te lo pedimos que unjas a cada hermana que estará en la escena, también que va a lecturar, oh Padre. Permite que la lectura sea comprensible y que vengas tú en la escena, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a iniciar este compañerismo con la lectura de este mensaje titulado Desde ese entonces, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 2 de marzo del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 45. Dice, una vez que una abeja aguijonea profundamente, pierde su aguijón. Una abeja, un insecto que tiene un aguijón, cuando aguijonea se ancla en la carne y el aguijón es sacado. Y cuando la muerte se encontró con Dios, la muerte perdió su aguijón. Y ahora la muerte no tiene aguijón. Puede zumbar y hacer un ruido y decir, yo te tomaré, yo te mataré, yo haré esto, eso o lo otro.
pero no tiene aguijón. Lo perdió allá en el Calvario. Con razón Pablo pudo decir cuando él estaba llegando al fin de su camino, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como desde ese entonces la muerte no tiene aguijón para el creyente. Cristo sacó el aguijón de muerte para el creyente. Allí es donde el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Desde ese entonces, Satanás fue despojado de todo lo que él tenía. Él no es nada más que un fanfarrón. La muerte es solo un fanfarrón, no tiene aguijón. Párrafo 46. Yo he agarrado las manos de santos cuando ellos han estado mirando hacia el cielo y dicen, oh, hermano Branham, ¿qué no lo pueden ver a él parado ya? Seguro, no tiene aguijón. Yo agarré la mano de mi propia esposa cuando ella miró dentro de la gloria y dijo, Billy, nunca dejes de predicar este evangelio maravilloso o es la cosa más gloriosa. Ella dijo, yo ya no deseo quedarme más tiempo aquí. 22 años de edad, dejando dos niños. Yo dije, yo te encontraré en la mañana al lado del portón, cariño. Yo dije, mientras yo viva y me ayude la gracia de Dios, yo me quedaré en el campo predicando este evangelio. Ven, desde ese entonces, yo fui un hombre cambiado. Desde ese entonces. Párrafo 47. Usted se puede encontrar con Dios aquí ahorita y decir, desde este entonces en adelante, usted puede ser una persona cambiada. ¿Cree usted eso? Y desde ese entonces, permita que sea aquí en esta noche, si usted nunca ha gustado de las aguas de vida, que usted pueda gustarlas ahora mientras inclinamos nuestro rostro solo por un momento para orar. Justamente antes de orar, me gustaría hacer esta pregunta. Si ustedes, por favor, se quedan tan quietamente como puedan por un momento. ¿Cuántos de aquí no pueden señalar con su dedo a un punto en donde ustedes pueden decir, desde ese entonces yo recibí el Espíritu Santo y fui hecho una nueva persona? Yo nunca he llegado a esos terrenos sagrados, hermano Branham, en donde yo fui. ¿Puedo realmente estar seguro que yo nací de nuevo? ¿Levantarían su mano? Digan, ore por mí. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, Señor. Dios lo bendiga, Señora. Eso es, Dios lo bendiga por acá, por acá. Dios lo bendiga todo alrededor. En alguna otra parte, acá a mi derecha ahora, diga, hermano Branham, ore por mí. Yo nunca he encontrado ese lugar, aunque yo pertenezco a la iglesia, pero nunca he tenido ese momento en donde yo pudiera decir, desde ese entonces siempre quedó concluido. Hermano Branham, yo tengo un temperamento horrible. Yo fumo, yo bebo o algo. Yo sencillamente no puedo vivir verdadero a mi esposa, a mi esposo. Yo tengo un hábito horrible. Yo nunca he encontrado a Dios en tal manera que yo pudiera decir, desde ese entonces todas las cosas del pecado murieron. A mí me gustaría. ¿Oraría usted por mí? Solo levante su mano y yo de cierto lo haré. Dios lo incluirá a usted. Dios la bendiga, señora. Dios lo bendiga, señor. Dios lo bendiga por acá. Muy bien. ¿Alguien más? Justamente antes de orar, que no ha levantado sus manos, ¿habría? Dios lo bendiga, el hermano hispano. Dios lo bendiga, la hermana hispana. ¡Oh, hermanos! ¡Eso es, amigos! Párrafo 48. Padre Celestial, ellos levantaron sus manos. Tú conoces sus corazones. Pueda que yo nunca en esta vida sea capaz de estrechar sus manos, pero en algún momento al cruzar allá la frontera, quizás antes que amanezca, pero en algún momento yo voy a tener que encontrarlos. Y ahora cuando yo comparezca allá, si es por tu misericordia, yo me paré con los redimidos. Yo tendré que ser o un juez en contra de esta gente o un juez a favor de ellas, pues los santos juzgarán al mundo. Cuando todos ellos en mi generación se levantan de fines en aquel día, si es que por su gracia esté yo aquí, entonces yo tendré que decir, yo estaba en fines, yo prediqué en su generación. Yo nunca os conocí, Jesús dirá. Yo nunca vi tu mano levantarse. Yo nunca te vi ofrecer una sola cosa. Tú te alejaste de las reuniones. Tú oíste tocante a ellos y tú no viniste. Yo te llamé y tú rehusaste de ir. ¡Oh, Dios! ¿Qué más puedo decir?
porque el Espíritu Santo es el verdadero juez. Y luego hay que de ellos, Señor, aquí en esta noche, quienes han levantado sus manos. Y ellos dicen que nunca han tenido esa experiencia y quieren llegar a un punto en donde ellos pueden decir, desde este entonces ellos se encontraron con Dios y tuvieron una experiencia que ha cambiado la vida de ellos. Padre Celestial, concédelo en esta noche que cada uno que levantó sus manos, que esta mismísima noche no pase hasta que ellos caigan sobre esa arena sagrada, en donde Dios les hable ellos definitivamente y tan definitivamente por medio del Espíritu Santo, que todos sus pecados y deseos de pecado se desvanezcan, que todos sus hábitos se desvanezcan y ya no sean más. Concédelo, Padre, que ellos puedan decir. Fue en los años venideros, si el mundo permanece y Jesús tarda y ellos puedan. Fue desde ese entonces en Madison Square Garden en esta noche que yo oí ese mensaje. Desde ese entonces yo fui cambiado. Concédelo, Señor. Yo te los presento a ti como trofeos de la reunión en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Párrafo 50. Yo ni aún sé si hay cuartos aquí para un llamamiento al altar. Ay, hermano, seguro que hay algunos aquí que no conocen al Salvador. Ahora yo voy a pedirles a ustedes que se queden solo como unos dos, como unos 5 minutos más. Hay algunos aquí que no conocen a Jesucristo como su Salvador. Ustedes que tienen pecado en su vida que los acecha y les gustaría venir aquí y aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Vendrían ustedes ahora mientras yo les pido a ustedes? Yo sé que ustedes dicen, hermano Branham. Ahora, denme toda su atención, solo un momento. Estaremos despidiendo en unos cuantos momentos, pero no se vayan ahorita, mientras el Espíritu Santo tiene a la gente bajo control. Desde este entonces, que sea ahora, amigos, yo soy su hermano. Yo no vengo aquí a fines solo para, porque no hay otro lugar a donde ir. Yo no vengo a fines con otro propósito, sino por el amor de Dios en mi corazón, porque yo los amo. Y de acuerdo a las escrituras, tendremos que pararnos en el día del juicio y ser un testigo a favor de ustedes o un testigo en contra de ustedes. ¿Y qué será? Si yo sería privilegiado para pararme allí como un ministro, si es que Dios me permite entrar y pararme allí como un mensajero de este día. Recuerden, la Biblia dice, y la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación. ¿Qué vamos a hacer cuando yo he venido a ustedes? Párrafo 51. Recuerdan, ustedes hace unos cuantos años, cuando yo vine predicándoles a ustedes, muchos de ustedes aquí recuerdan ustedes cómo los enfermos fueron sanados y la gente aún fue resucitada de entre los muertos. Correcto, yo solo oraba por la gente en ese entonces. Los tomaba de la mano y el Señor, yo no decía nada, sino solo esperaba para ver lo que Él declaraba ser correcto. Y les dije a ustedes que vendría un día. Y que ese día sería cuando él cumpliría su ministerio. Se cumplirá su palabra y diría esto, que las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Él dio una señal, dijo, como fue en los días de Sodoma, ahora observen él. Él dijo lo que ellos estaban haciendo en los días de Noé. ¿Se fijan ustedes tocante a Sodoma? ¿Cómo omitió él eso? Eso es para que lo capte la gente, la mente espiritual. Miren, hubo un Billy Graham moderno, intelectual, que fue a Sodoma y predicó el Evangelio y cegó al incrédulo. ¿Es correcto eso? Pero miren, siempre hay tres clases. Ese es el incrédulo, el manufacturado y el creyente. Eso es en cada reunión, en cada lugar, en todas partes. Ese es el impío, la gente natural, perdón, la iglesia natural, intelectual, y la iglesia espiritual, la llamada a salir fuera. Ahora, la palabra iglesia significa llamada a salir fuera. Estos aquí, los intelectuales, fueron llamados fuera de esto y estos fueron llamados fuera de eso, lo cual es la novia. Y ese es el remanente de la simiente de la mujer. Si ustedes tienen una mente espiritual, pueden entender, especialmente ustedes ministros, ¿ven? Si ustedes pueden entender, yo sé que sí pueden. Párrafo 52. Ahora, observen qué señal fue hecha. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma. Ahora, hubo tres mensajeros que vinieron para las tres clases diferentes de gente. Dos de ellos fueron allá y predicaron el Evangelio en Sodoma y sacaron ese pequeño grupo que quiso salir afuera.
Pero observen al mensajero que se quedó con la iglesia espiritual, Abraham y su grupo. Ahora, escuchen atentamente, no lo olviden en las reuniones venideras. Ahora, ¿qué sucedió? Este hombre estaba sentado allí hablándole a Abraham. Un hombre estaba sentado ahí comiendo la carne de un becerro, bebiendo la leche de una vaca y comiendo pan que Sara había cocido debajo del rescoldo. Él le dijo a Abraham, él dijo, Abraham, ¿dónde está tu mujer Sara? Sí, él era un extranjero. ¿Cómo sabía él que él tenía una esposa? ¿Y cómo sabía él que su nombre era Sara? Ahora, observen lo que dice la escritura, perdón. Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Sara atrás, detrás de las tiendas pequeñas, en la tienda grande, sin duda, con la cortina cerrada. Él dijo, Abraham, yo te voy a visitar según el tiempo de la vida y lo que él iba a hacer. Y Sara dentro de la tienda, detrás del ángel, se rió entre sí. ¿Cuántos saben que esa es la escritura? ¿Y qué dijo este ángel? ¿Por qué se rió Sara? ¿Por qué se rió ella? Párrafo 53. Ahora Jesús dijo que esa misma cosa sucedería justamente en la clausura de los gentiles, pues él mismo lo hizo cuando él estuvo aquí y fue hecho en los días de Sodoma. Ahora observen, él nunca mencionó tocante el tiempo de la inundación, porque no va a ser una inundación, va a ser fuego esta vez. Este mundo será estallado a pedazos después de un tiempo, quizás antes que amanezca, quizás antes que termine el año. Los poderes de hidrógeno estallarán esta cosa a pedacitos. Volverá otra vez a cenizas volcánicas. Eso es verdad. Eso es exactamente lo que dice la escritura. No vendrá de esa manera esas atmósferas de gases de allá arriba, porque caerá desde arriba. El hombre mismo se destruye. Pero el último mensaje del ángel a la iglesia está aquí y es tan sencillo que ha pasado completamente por encima de la cabeza de la iglesia y ellos fallan en verlo. Eso es exactamente. Párrafo 54. Último. Mi hermano y hermana, en el nombre de Cristo, yo los persuado a ustedes. No permitan que pase la hora. No se queden allí cuando ustedes levantan sus manos. Apresúrense al altar. Hagan algo. Esfuércense a entrar. ¿No dice la Biblia que vendría un tiempo cuando todos ellos estuvieran cabeceando y durmiendo justamente antes de la venida del Señor? La gente está despreocupada. Exactamente como fue en los días de Sodoma. Exactamente como fue en los días de Noé. Escarnecedores. Burladores. El ángel del Señor está aquí y la última señal que él prometió darle a la iglesia está ahora apareciendo entre la gente y no lo reconocen. ¿Cómo es que reconoció esa mujercita ya cuando Jesús, cuando Felipe vino a él? Después de que él había encontrado a Natanael y vino a él, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué dijeron esos fariseos parados allí? Buenas personas, religiosas, miembros de iglesia, gente fina. Ellos dijeron en sus corazones, no con sus labios. Ellos dijeron, este hombre es un espiritista, un adivinador, Belcebú. Él hace eso por medio del príncipe de los diablos, Belcebú. Jesús percibió sus pensamientos, ¿correcto? Él dijo, tú hablas eso en contra del Hijo del Hombre. Te será perdonado. El sacrificio no había sido hecho, pero dijo algo como esto, para que así ustedes lo entiendan. Algún día el Espíritu Santo vendrá. En estos postreros días, después de 2000 años de enseñanza sobre él, dijo, el Espíritu Santo vendrá y una sola palabra en contra de él nunca será perdonado en este mundo ni en el mundo venidero. ¿Ven eso? Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Desde ese entonces, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 2 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 55 al 64. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Desde ese entonces. Predicado el 2 de marzo del año 1960. Párrafo 55. Observen a esa mujer en el pozo cuando él dijo, observen a Pedro, ignorante, ni aún podía firmar su propio nombre, sin letras y del bulbo.
dice la Biblia. Y cuando Jesús lo vio a él, él dijo, tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás. Él cayó a sus pies, llegó a ser la cabeza de la iglesia en Jerusalén, un hombre sin letras y del vulgo, porque él reconoció la hora en la que él estaba viviendo. La mujer samaritana, cuando él dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, bueno, no tengo marido. Le dijo a ella tocante a su condición. Y ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella lo honró, no al hombre, al mensaje. Ella dijo, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que la señal del Mesías será esa. Ahora, ¿cuántos saben que eso es verdad? Cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Quien es llamado el Cristo. Cuando él venga, él hará estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella fue cambiada. 56. Ese mismo Jesús vive en esta noche. ¿Creen ustedes eso? ¿Cuántos aquí creen eso? Levanten su mano. Solo digan, yo de hecho creo eso. Dios bendiga sus corazones. Gracias al Señor. Oh Dios, envía misericordia. ¿Creen ustedes que Él está aquí ahora? ¿Cuántos de ustedes están enfermos o necesitados? Levanten sus manos. ¿Ven? Cualquiera que me conozca, no levante sus manos. Yo no quiero que la levante si usted me conoce. Solo gente que sabe que yo no sé cuál es su problema, levante su mano. Que sabe que yo no sé su problema. Muy bien. Ustedes que tienen una petición, pídanle a Dios. Aquí está. Ahora, muchos de ustedes piensan que es telepatía mental. Yo he sentido eso aquí en Phoenix muchas veces, porque ustedes han tenido todo lo del país invadiéndolos a ustedes aquí. Piensan que es alguien le da a alguien una tarjeta de oración y por medio de telepatía mental ellos lo transmiten. ¿Cuán lejos puede llegar una persona? Bueno, sencillamente es ese mismo espíritu que vivió allá en el pasado en aquellos días. Aquí no hay tarjetas de oración. Aquí no hay nada sino el Espíritu Santo. Él está aquí. 57. En esta noche, antes que hayamos tenido un servicio de sanidad, antes que se haya repartido una tarjeta de oración, yo no digo esto, y Dios sabe, con mi Biblia y mano hacia Él, que yo no digo esto para ser listo, para ser diferente, sino por causa del reino de Dios, para que Phoenix pueda siempre recordar que el mensaje que yo les prediqué a ellos es la verdad de la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios está aquí para respaldar cada palabra que yo he dicho. Si Él lo hace, entonces yo les he dicho la verdad. Un hombre levantándose de una silla de ruedas, eso pudiera ser sanidad mental. Ustedes saben eso. Eso pudiera ser sanidad mental. Sería imposible. ¡Qué milagro! Que algo suceda aquí, que el Espíritu Santo vaya entre esta gente, la cual no conozco yo, y revele algo que ellos deben hacer o algo tocante a ellos. Bueno, eso sería un milagro. Un millón de veces más grande, pues nosotros aún sabemos por los archivos de doctores que muchas veces cientos de gente que han estado en silla de ruedas por años se levanten y caminen y cosas como esas. Seguro, sanidad mental. La ciencia cristiana la tiene, pero en cuanto a un real milagro, pasa por encima de la cabeza de la gente que se supone ser espiritual. 58. Ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, yo tomo todo espíritu aquí bajo el poder del Espíritu Santo. A ustedes, yo los reto a ustedes en esta noche. Yo no sé cuántos más viajes yo haré a Phoenix,
Este puede ser el último. Yo no sé. Pueda que venga 100 veces más. Espero que sí. Pero pueda que yo ya no viva más tiempo. Pueda que ustedes no vivan. Han habido muchos que han partido desde que yo estuve aquí la última vez. Si yo regresara el próximo año, habrá todavía algunos aquí en esta noche que no estarán aquí. Pueda que yo mismo no esté aquí. Pero Dios siempre estará. Que Él, quien es el Espíritu Santo, pruebe ahora que yo he dicho la verdad. Ahora, por favor, sean muy reverentes solo por un momento. Denme toda su atención, pero oren. 59. Todo lo que les pido hacer es orar. Yo no puedo decir, permítanme tener. Yo tengo que esperar al Espíritu Santo. Ahora, sean muy reverentes. Esto es algo después de predicar de esta manera. Y luego, y yo ni he salido a orar, sino solamente estudiando la Biblia para el mensaje. Pero yo creo a Dios. Él me dijo eso. Yo aún voltearé mi espalda hacia ustedes. Si ustedes quieren ver si es Él. No yo, no, yo soy un hombre, sino la promesa de Dios. Es la edad, es la hora. No fallen ustedes en verlo. Ahora, ustedes, hermanos, ustedes son. Voy a voltearme para que la audiencia quede detrás de mí. La Biblia dijo que el ángel del Señor tenía su espalda volteada. Ahora, ustedes saben que yo les estoy diciendo que no soy yo. Yo no tengo nada que ver con ello. Es el ángel del Señor. ¿Cuántos entienden eso? Yo soy un pecador salvado por gracia, pero Dios tiene que orar a través de alguien. Los hombres son los agentes de Dios. Párrafo 60. Yo veo a un hombre aquí hablándole a los sordomudos. Por supuesto, ellos se dan cuenta y entienden. Yo puedo verlos. Yo me refiero a algo que es un milagro, no decir, ese hombre es sordomudo. O, el Señor me dice que hay alguien aquí que tiene problema de riñón. Sí, pero ¿quién es? ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde vienen ellos? ¿Qué lo causó? ¿Cómo sanan ellos? Eso es, no queremos psicología. Nosotros queremos verdad. La Biblia de Dios, la verdad. Que el Dios del cielo, quien honrará su palabra, conceda en esta noche que mis manos sean libres, que la sangre de ningún hombre sea sobre mí. Yo he dicho la verdad, Señor, por lo que a mí respecta. Tú ayúdame para que la gente pueda saber que el mensaje es verdad, por medio del nombre de Jesús. Oh Dios, en alguna parte en este edificio, el invisible, tú mismo date a conocer, Señor, si yo puedo encontrar gracia en tus ojos. Perdóname todas mis ofensas y úsame en esta noche, Señor. Si tú quieres sacar este lugar y a esos elegidos fuera de la ciudad en esta noche que han venido a la reunión, que tú puedas confirmarlo, Señor, por medio de la verdad, que yo les he dicho a ellos la verdad. Permite que se sepa que tú eres Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que tu poder es el mismo, y tú me enviaste para este propósito. Yo lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Perdón. Párrafo 61. Yo solo quiero que ustedes oren. Ahora, ¿pueden levantar sus rostros? Esta mujer sentada aquí, ahora, si ustedes, yo pido que Dios les permita a ustedes ver esto. ¿Pueden ver ustedes esa luz suspendida sobre esa mujer sentada aquí al fin? Aquí mismo, al fin. Una mujer un poco gruesa. Tiene sus manos levantadas. Creo que usted levantó su mano hace un rato, que yo no sé nada tocante a usted. Así que si Dios puede revelarme la razón por la que usted está allí, usted pudiera no querer nada.
Yo no puedo decirle, pero si él me lo revela, la razón por la que usted está aquí o algo que está en su vida, algo que está en su corazón, algo que usted ha hecho o algo que usted no debía haber hecho, ¿me creería usted que yo soy su siervo, que es su espíritu? ¿Creería usted eso, señora? Usted, con su mano levantada, sabe que yo no sé nada tocante a usted en cuanto a su vida o cosas. Usted pudiera haberme visto y yo pudiera haberla visto a usted, porque yo he estado en Phoenix muchas veces, pero yo no la conozco a usted. Eso es una cosa que yo no sé. Eso es verdad. Yo no sé una sola cosa tocante a usted, pero si el Señor me revela algo, siendo que usted ha captado el Espíritu Santo allí, ahora yo, usted, esta muchacha pudiera decir, demuéstramelo. Yo no puedo hacerlo. Es ella. Fue la mujer que tocó su manto a la que él volteó. Él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestra. San Juan 5:19-62. Pero esa luz está suspendida sobre la mujer. Yo la estoy mirando directamente. Y si esa luz es la misma luz que siguió a los hijos de Israel cuando ella estaba aquí en la tierra, fue hecha manifiesta en un cuerpo de carne llamado el Hijo de Dios. Ese era Jehová en la luz. Jehová fue manifestado o tabernaculizado en su Hijo, quien fue el Hijo creado, Jesucristo. Él dijo, yo vengo de Dios y regreso a Dios. Un poquito después de eso, Pablo iba en su camino, después de su muerte, sepultura y resurrección. Iba en su camino a Damasco y esa misma luz lo cegó a él. Él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. 63. Ahora, por favor, yo les pido, no se muevan de un lugar a otro. Por favor, no lo hagan. Ustedes rompieron eso en ese momento. No importa cuán duro uno trate de predicar, hablar, rogar, persuadir. América es el peor lugar en el mundo para tener una reunión de este tipo. Yo he entrado en tierra de Hotentotes, pueblo indígena de África, en donde 500,000 se sentaron para escuchar en la reunión. Ni siquiera hacían un solo movimiento. Este mundo intelectual es, este Estados Unidos está condenado al infierno, tan cierto como estoy yo parado en este púlpito. No hay una sola esperanza para esta nación. Márquenlo en sus Biblias. Vean si yo estoy correcto o errado. Si yo soy profeta de Dios, Él lo manifestará ahorita. ¿Quiénes fueron? ¿Quién fue esa mujer en alguna parte? ¿Fue esa por allá? Muy bien. Se ha alejado de usted ahora, hermana. Yo no la veo, pero que Él lo revele. No permita que los pecados de ellos sean suyos. Sí, allí está otra vez. La mujer está orando por una condición. Ella tiene una condición en su cuerpo. Ella tuvo una cirugía. Esa fue una operación de vesícula. Y ahora a ella le ha causado alguna clase de condición que ella está vomitando todo. Le causa vómito, como una condición nerviosa en el estómago que le ha causado a ella vomitar. Pero ella también está orando por alguien más. Y ese es un hombre, un cuñado, creo yo, ¿correcto? Y él tiene problema de estómago y él está todo sombreado con oscuridad. Él es un pecador. Eso es lo que es. Él es un pecador. Esas cosas son verdad. ¿Es correcto eso? Muy bien. ¿Cree usted ahora con todo su corazón? Entonces, que usted reciba eso que usted ha pedido. Que usted lo encuentre justamente de la manera que usted lo ha pedido. Dios la bendiga. 64. ¿Quede alguien más por aquí en alguna parte? Muy atrás, en donde quiera que usted esté, ore. Alguien que no me conozca. Usted haga esto. Usted diga, Señor Dios,
Ese hombre no me conoce o sabe nada tocante a mí. Permite que se sepa en esta noche. Permite que yo sepa, Señor. Toda la gente que me conoce sabrá. Esa es la manera de hacerlo. Vean si es verdad. Solo oren. Su esposo también quiere ser sanado. Sentado allá atrás, si cree usted con todo su corazón, ese crecimiento se irá. Eso es verdad. Yo ni siquiera la conozco a usted o a su esposo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando y para concluir con este mensaje titulado Desde ese entonces, Phoenix, Arizona, el día 2 de marzo del año 1960. Hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 65 al 74. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando para concluir el mensaje, desde ese entonces, párrafo 65. Aquí está una mujer sentada por aquí. Ella es una mujer como de mediana edad, sentada aquí mirándome. Algo canosa. Ella está orando por una amiga de ella. Esa amiga tiene un serio resfrío. ¿Eso es correcto, no es, señora? Ellas cuidan como a niños inválidos o algo así. Ellas oran por, o mejor dicho, cuidan. ¿Cree usted con todo su corazón que ella será sanada? ¿Cree usted? Si usted lo cree, ella lo recibirá. Si usted lo cree. Una señora acá atrás tiene una condición asma. Se le está pasando por alto a usted. Ella se fue después de haber estado por encima de esa señora. Y por encima de ella se tornó tan negro como podía estar. Porque ella nunca le prestó atención a ella. ¿Ven? Se tornó negro. Y malo vino sobre ella de esa manera. Ella no la recibió. Oh, Señor Dios, haz algo. Ayuda. Yo pido, Señor, no. Dales algo a ellos que los sacuda, Señor. 66. Ahí hay una señora sentada ahí en una fila, orando. Ella tiene asma, condición asmática. Su apellido es señora Leike. ¿Cree usted con todo su corazón? Muy bien, señora Leike, póngase de pie. Yo no la conozco a usted, pero váyase a casa y sea sana. Jesucristo la sana a usted. Ahora, no se asusten. Si él conoció a Simón Pedro, ¿quién era él? Él también conoce quién es ella. ¿Creen ustedes que de esta sección de por acá atrás? ¿Creen ustedes? Una señora sentada ahí mirándome. La luz está sobre la mujer. Ella tiene una condición diabética que le está molestando sus ojos, ¿correcto? Ella tiene algo mal en su hombro. Fue causado por un accidente automovilístico. Señora Ferris, ese es su nombre. ¿No lo es? Muy bien. Ahora usted puede irse a casa y ser sana. Jesucristo la sana a usted. 67. ¿Creen ustedes que de allá, muy atrás en el edificio, ahí, ese hombre sentado ahí con la chaqueta roja puesta, orando por su amigo, ¿cree usted que él será sanado? ¿Lo cree usted? Muy bien, levante su mano, diciendo entonces que usted lo representa a él. Acá atrás, a la mano derecha, a una, dos, tres, cuatro personas, póngase de pie. Usted con la chaqueta roja, orando que su amigo haya tocante a su amigo, crea con todo su corazón ahí. Póngase de pie y acepte la sanidad de su amigo. Váyase a casa y encuéntrelo a él sano. Amén. Aleluya. Dios todavía es Dios. ¿Pueden decir desde este entonces? Entonces, Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí entre ustedes. 68. Ahora, ustedes con hábito, ustedes que están cargados con algo, vendrán aquí y se pararán para orar mientras saben que el Espíritu Santo está aquí. Yo hice eso por una sola cosa, para la gloria de Dios, para que ustedes quienes quieran ser librados de sus problemas vengan aquí adelante y se paren aquí, ustedes que quieren conocer a Dios como su Salvador y quieren ser llenos con su Espíritu, vengan adelante, ¿ven? Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, dijo nuestro Señor, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Pero ninguno puede venir si mi Padre no le trajere, y todo lo que él trajere vendrá a mí. Yo estoy hablando en lugar de él en esta noche. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dejen de estar frustrados y de andar descarriados,
Ustedes nunca estarán más cerca hasta que ustedes se encuentren con Él cara a cara. Pues recuerden, en la Biblia, así dice el Espíritu Santo, Él está en sus medios. ¿Cómo pueden ustedes dudar? Él ha probado que su presencia está aquí. Vengan todos ustedes ahora, que quieren encontrarlo a Él como su Salvador. Quieren encontrar gracia perdonadora para sus pecados que ustedes han cometido. Pero ustedes quieren amarlo a Él. Ustedes quieren hacer lo que está correcto, pero nunca tuvieron el poder para hacerlo. Levántese de su asiento y venga aquí ahora. Yo los llamo en el nombre de Jesucristo, sabiendo que el Espíritu Santo está hablando en mi corazón. ¿Qué indiferencia y prejuicio y todo existe entre el pueblo? Vengan, saquen eso de su alma ahorita. La llaga los llagará a ustedes. El amor y la dulzura es la única cosa que Dios reconocerá. 69. Dios les bendiga, señora. Estas personas paradas aquí llorando como bebés, eso es lo que Dios ama. Venga, toda alma oprimida de pecado, hay misericordia en el Señor. ¿Quién puede irse de este edificio en esta noche y pedir de Dios otra señal que la que Él prometió que sería? Miembro de iglesia, miembro tibio de iglesia, que no sabe más que yo he sido un metodista, bautista o pentecostal o presbiteriano. Usted no conoce a Dios más que eso y nunca lo ha encontrado a Él en esas arenas sagradas. Usted no conoce más que eso. Yo lo llamo a usted al altar y recuerde, en el día del juicio, su sangre no está en mis manos. Usted nunca encontrará a Dios en paz. Nunca irá al cielo hasta que usted nazca del Espíritu de Dios con una experiencia que usted sabe que algo sucedió. Y usted pudiera tomar alguna emoción, alguna concepción intelectual, pero usted se dará cuenta que falla cuando llegue al fin del camino. Yo me refiero al bautismo del Espíritu Santo, de encontrarse con Dios cara a cara. Entonces su vida es cambiada. Usted ya no es más el mismo. Su vida es amor, gozo, paz, longanimidad, fe, bondad, misericordia. Eso es lo que está en su vida. 70. Mientras que cantamos quedamente una vez más, para que yo esté seguro en esta noche, vamos a empezar el servicio de sanidad. Venga toda alma oprimida de pecado, mi hermano, sí, por favor, usted nos da un tono a nosotros. Hay misericordia con el Señor. Que venga ahora el cantante, por favor. Venga ahora toda alma oprimida de pecado. El Espíritu Santo dándole a usted una invitación para que venga. Inclínese amorosamente, dulcemente. Usted pudiera haber visto a los enfermos sanar. Eso es verdad. Nosotros hemos tenido eso por años. Nosotros hemos tenido eso por todas las edades. Pero nunca ha visto usted esto hasta esta edad. Y esta es la última señal que Dios le prometió a su iglesia. Como fue en los días de Sodoma antes del fuego. ¿Cuánto tiempo pasó antes que cayera el fuego? Después que esa señal fue hecha a la iglesia espiritual. Recuerden, no fue para la iglesia intelectual, sino para la iglesia espiritual. Muy bien, cantemos quietamente ahora, por favor. Toda alma oprimida por el pecado, ¿no vendrá usted ahora con el Señor? Y Él de seguro te dará el descanso por confiar en su palabra. Solo confía en Él, solo confía en Él, solo confía ahorita en Él. Él te salvará, Él te salvará, Él ahorita te salvará. 71. Que algunos de los cristianos se levanten ahorita. Ministros, pónganse alrededor de estas personas quienes están ahorita paradas aquí. Hermanos creyentes, cristianos, ¿estarían interesados ahorita en ayudar a orar con alguien para que puedan encontrar al Señor Jesús precioso a sus almas? Vengan aquí adelante, aquí cerca y pónganse aquí alrededor, todos ahora, mientras estamos cantando. Que aquellos quienes son cristianos y están interesados que la gente sea salva, que les gustaría venir y unirse en oración con ellos, vengan ahora. Solo confía en Él, solo confía en Él, solo confía ahorita en Él. Él te salvará, Él te salvará. Él ahorita te salvará. Solo confía en Él. Solo confía en Él. Solo confía ahorita en Él. Él te salvará. Él te salvará. Él ahorita te salvará.
72. Ahora todos inclinemos nuestros rostros, por favor, hermano David Duplays. ¿Vendría usted aquí solo un momento? Mientras ustedes están alrededor del altar, cada uno de ustedes ahorita, mientras yo solo quiero dar instrucciones por un momento. Mientras la audiencia permanece quieta, solo por un momento. Yo quiero que cada uno de ustedes recuerde que Dios está aquí. Él mismo lo prometió. Él aquí aparece delante de nosotros en esta noche, con pruebas infalibles que Él ha resucitado de los muertos y está vivo en esta noche en Phoenix, Arizona, en este Madison Square Garden. Escúcheme, mi pobre amigo. Escúcheme, mi hermano, mi hermana. Él nunca será más real hasta que usted lo vea a Él viniendo en gloria. Él prometió esto y recuerde, Él dijo, como fue en los días de Sodoma, antes que cayera el fuego. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Observe exactamente. Ahora, esta es la iglesia espiritual. Aunque se está muriendo, ustedes ven eso. Y eso está predicho ser de esa manera. Pero recibirá su último mensaje por medio de la misma señal que apareció en Sodoma y Gomorra. ¿Entienden ustedes? Eso demuestra que el Espíritu Santo está aquí ahorita mismo. Jesucristo, el resucitado. Ahora, un don que es enviado a la iglesia nunca operará a menos que alguien esté allí para operarlo. Los dones no son operados al azar, son operados por el poder de Dios. Y el poder de Dios en su vida trae el poder del Señor a mí para hablar por medio de mí y decirme esas diferentes cosas. 73. Yo no conozco a ninguna de esas personas. Pregúnteles lo que les sucedió. Yo no sé nada al respecto. No hay contacto en lo absoluto. Yo solo vine aquí en esta noche y me senté. Muchas de esas personas, en donde quiera que ellas estaban, levantaron sus manos. ¿Quiénes fueron llamadas? Si ustedes todavía están aquí, ¿quiénes lo fueron? Y que yo no las conocía a ustedes. Y ustedes saben que yo no sabía una sola cosa tocante a lo que fue dicho. ¿Se pondrían de pie solo para probarle a la gente que es correcto? ¿A quién yo llamé? ¿Fueron llamadas? ¿Quiénes fueron llamadas? ¿Alguien aquí fue llamada? ¿No fue? Sí, allí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de que sepa yo. Paradas aquí, todavía en el edificio, que levantan sus manos, que yo no las conozco, que no sé nada tocante a ellas, hasta donde yo sé. Nunca las he visto en mi vida, pero simplemente continúa revelando, hablando. Eso es exactamente lo que Jesús dijo que sucedería en este día, justamente antes que cayera el fuego. Allá está colgada en Rusia para subirla a lo alto para dejarla caer. Juicios sobre la nación, otro Nabucodonosor, otra Babilonia, preparándose para conquistar el lugar. Es exactamente lo que Dios predijo que haría, pues Él lo puso en el corazón de esa gente para traer venganza sobre la tierra, para tomar venganza por la sangre de los santos que murieron. Nosotros estamos aquí, nosotros estamos en el tiempo del fin. 74. Amigos, no se fijen en mí, porque yo solo soy un hombre. Yo no tengo nada que ver. Solo soy un cristiano. Pero es el Espíritu Santo que está aquí obrando para probarse Él mismo aquí. Recuerden que Él está aquí. Ahora, créanlo ustedes con todo su corazón. Díganle a Él, en estos momentos que ustedes creen que Él está aquí, que su presencia los ha llamado a ustedes y que ustedes quieren que sus pecados sean perdonados, ustedes quieren ser su siervo. Sean sinceros al respecto, levanten su corazón a Dios y créanlo, y ustedes se irán de aquí en esta noche encontrándose con Dios en terrenos sagrados. Y ustedes nunca podrán separarse de esto. Y ustedes dirán, desde ese entonces en adelante, ustedes se encontraron con Dios. Ahora todos inclinemos nuestros rostros para orar. Y yo le voy a pedir a mi buen hermano David Duplays, aquí, que dirija a esta audiencia con oración mientras inclinamos nuestros rostros. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
Amén, amén, hermana Di, Dios le bendiga la lectura. Mis hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Desde ese entonces, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 2 de marzo del año 1960, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con el compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Lluvia temprana y tardía. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 3 de marzo del año 1960. Voy a iniciar en los primeros párrafos, dice. Párrafo 1. Inclinemos nuestro rostro solo por un momento para orar. Nuestro Padre Celestial, nosotros estamos agradecidos contigo que podemos decir Padre, sabiendo que eso significa que somos hijos e hijas. Pedimos tus bendiciones en lo que está por delante de la reunión en esta noche. Date gloria a ti mismo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Ahora, anoche les retuve a ustedes un poco tarde y lo siento mucho. Yo solo, parece como que simplemente tengo mucho que decir y también ustedes son una audiencia tan fina que es difícil decirlo solo en unos cuantos momentos. Ahora, se me ha preguntado varias veces, hermano Branham, ¿cuándo va usted a empezar los servicios de sanidad? Los tenemos cada noche. Nosotros estamos hablando ahorita acerca de la sanidad del alma. Y luego podemos, lo otro tomará, automáticamente sucederá. Mientras podamos enmendar el alma, entonces podemos tener fe. Yo sé que la acústica está muy mal en este edificio y estoy seguro que en esta noche está mejor, porque a mí se oye que está mejor, no hay repercusión. Cada una de estas cosas uno enfrenta de la otra, enfrente de la otra, lo hace un poco difícil. Pero pueden oír ustedes mejor esta noche allá abajo del lugar, allá abajo. ¿Pueden oír bien atrás por allá? ¿No pueden oír? ¿Atrás por acá? ¿Pueden oír muy bien allá atrás debajo de él? Muy bien, eso está bien. Párrafo 3. Ahora yo voy a hacer un anuncio. Si es la voluntad del Señor, el sábado en la noche, este próximo sábado en la noche, creo que nadie tiene servicios, venimos aquí para visitar. No queremos interrumpir los servicios de nadie, porque solo venimos rápidamente, repentinamente, y solo es un corto tiempo antes de ir otra vez a ultramar. Y venimos aquí solo para tener compañerismo con los ministros y la gente fina que está en Phoenix, nuestros amigos preciosos con quienes esperamos pasar la eternidad. Así que ahora el sábado por la noche, si es la voluntad del Señor, me gustaría tener, si es posible en esta noche, si es posible en esa noche, solo una fila de oración chapada a la antigua de la manera que la tuvimos la primera vez que vine a Phoenix, solo tomarlos a todos y alinearlos a todos y traerlos y estar allí con ellos hasta que orar por ellos. Me gusta eso, y yo pongo tanto, creo yo, muchas veces sobre revelaciones y dones. Ahora, los dones son algo que no los sana a ustedes. Los dones no sanan. Los dones son una manera que ustedes tienen para así relajarse ustedes mismos. Y la única manera que ustedes encuentran algo de Dios es cómo ustedes mismos pueden rendirse al Espíritu Santo. Esa es la manera que operan los dones. Párrafo 4. Ahora, quiero que ustedes abran conmigo en esta noche solo sobre un tema corto. Ahora, yo tengo una pequeña, pequeña alarma aquí en mi reloj. Voy a procurar vigilarla muy de cerca. Ahora, ustedes quizás no lo oigan porque vibra en mi brazo para informarme que es hora de terminar. Así que yo voy a procurar dejarlo salir temprano esta noche, si es posible, y el resto de esta semana. Creo que el hermano David me dijo algo hoy acerca de tomar su lugar el martes para una reunión ministerial. Sería bueno conocer a los ministros, pero yo nunca pudiera tomar el lugar de un maestro, porque no soy un maestro. Pero me gustaría conocer y tener compañerismo con todos los ministros y demás de Phoenix, en donde quiera que se haya planeado estar el martes de la mañana. Párrafo 5.
Ahora abramos en el libro de Zacarías, el capítulo 4, y luego yo también quiero regresar a Isaías, el capítulo 12 de Isaías. Leamos una porción de la palabra. Quiero decir primero el capítulo 14 de Zacarías. Quiero leer los versículos 6 y 7, y si ustedes lo están anotando, es Zacarías 14, 6 y 7. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni obscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y luego es en Isaías 21, Isaías 21, 11 y 12. Profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir. Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. La Biblia en inglés, que traducido es también la noche, el hermano Branham hace hincapié de esta frase en su mensaje. Preguntad si queréis preguntar, volved, venid. Párrafo 6. Ha de haber sido como a la puesta del sol. El sol estaba declinando en el oeste y había sido un día fuera de lo común, un día que era, parecía ser un día incierto. Había habido tantas cosas sucediendo. Advertencia tras advertencia había salido desde la torre, el enemigo acercándose, y a medida que el sol empezó a ocultarse en el oeste, las luces del atardecer estaban reflejando que el día estaba muy avanzado. Esa es una escena semejante a la de este día actual. Las luces del atardecer están brillando y el día está muy avanzado. Y allá en las calles puedo ver jovencitas saliendo, como era la costumbre en ese día, juntarse en el pozo público en donde la gente tomaba su agua y tomar el agua para la noche, cuando los hombres estaban saliendo de sus trabajos y la mamá estaba preparando el alimento. Y mientras ellas se reunían y hablaban, como las jovencitas lo pueden hacer, acerquémonos solo por unos cuantos momentos para oír su conversación y comparemos esto en ese día y este día en el tiempo de la luz del atardecer. Párrafo 7. Puedo oír a las jovencitas hablando de un baile o una fiesta a la que ellas iban a ir y de cierto vestido que iban a usar y de la nueva cita que ellas tenían. Y yo casi no pudiera comparar eso con este día, porque pienso que lo que ellas usan hoy casi no pudiera llamarse vestido en relación a uno de aquellos. Pero ellas estaban preparando, hablando acerca de qué momento iban a disfrutar esa noche en el baile. Y finalmente una jovencita ha de haber tomado la palabra y dicho, «Muchachas, ¿han oído ustedes a ese fanático desde la torre? ¿Todos esos mensajes que ha dado hoy desde esa torre? Ese viejo regañón me hace enojar tanto. Él me fastidia y a mi mamá también, al grado que simplemente pudiéramos arrancarnos nuestro cabello, siempre hablando de que somos muy malvados, que Dios nos va a juzgar por nuestros pecados. Como si Dios no fuera tan bueno como para no juzgarnos a nosotros. Nosotros somos una gente religiosa, somos una nación religiosa, somos conocidos por todo el mundo como una nación religiosa. Permítanme comentar aquí mismo sobre esta conversación. Una nación religiosa no tiene nada que ver con Dios. Es un individuo. Es usted. Nosotros somos llamados una nación religiosa. Pero qué barbaridad. Está lejos de eso. Párrafo 8. Y así que entonces yo las puedo oír seguir diciendo, bueno, yo oí a mi papá hablando de la otra noche y ellos van a tener una junta directiva muy pronto. Y ese fanático que tenemos allá arriba en esa torre, siempre advirtiéndonos acerca de que nuestros pecados son tan grandes que Dios va a enviar a una nación y que nos va a aniquilar. Yo oí que en la siguiente junta directiva lo van a excomulgar. Ellos lo van a sacar de la directiva. Él es demasiado regañón para nosotros, gente moderna de este día. Sencillamente no podemos tener algo como eso. Él nos mantiene todos atormentados, advirtiéndonos del juicio, y sencillamente no lo soportaremos ya más. Mi mamá dice que cuando ella va a su fiesta de barajas, que uno puede oír a ese viejo de la torre diciendo, está mal hacer eso, está mal hacer eso. Dios la va a juzgar a usted, y mamá y papá tienen mucha influencia en la iglesia. Y un día el predicador dijo,
O el sacerdote dijo, habló acerca de ello, y él dijo que pensaba que ese fulano no era nada más que un fanático. Pues el sacerdote como que tenía que inclinarse al lado de la gente. O si no lo hacía, él perdía su empleo en el púlpito. Yo estoy tan contento de tener hombres de Dios que son libres, que pueden predicar el Evangelio, pase lo que pase, y ellos no están atados a nada. Y estoy contento de saber que hay gente que lo recibe cuando es predicado en su poder. Párrafo 9. Pero mientras ellos, la tarde pasó, las jovencitas hablando de lo que iba a suceder. Luego los jovencitos reuniéndose en la cantina y después de un rato, después de estar bebiendo y lo moderno, como sería hoy de las fiestas de rock and roll, el pecado tomó su curso. Es extraño que por alguna razón, cuando oscurece, demonios, criaturas poseídas empiezan a moverse. Yo vi en una revista aquí hace algún tiempo que una estrella de cine dijo que la noche es hecha para vivir. La noche es hecha para dormir. Y si ustedes se fijan, ustedes gente de aquí del desierto, son sus serpientes y escorpiones y víboras y lagartijas las que se arrastran en la noche, arañas y lo maligno. Esos que rondan alrededor en la noche son malignos. La noche es muy maligna porque es oscuridad. Y damos gracias a Dios que hay una luz que podemos ver en dónde caminar. Y la gente que camina en oscuridad está ciega, sin saber a dónde van. Pero los hijos de la luz saben porque están caminando en la luz. Y Jesús es esa luz. Yo soy la luz, la verdad, la vida, el camino. Párrafo 10 por último. Y en la cantina, mientras estaban hablando. Y después de un rato, yo puedo oír que el baile paró y la banda de jazz paró por unos cuantos minutos. Y alguien dijo, oiga, ¿escucharon ustedes a ese viejo regañón allá en la torre? Él ha estado hablando otra vez, desfogando con gritos acerca del juicio que viene, de que nos va a destruir por explosión o a exterminar o algo. Alguna nación va a venir y tomarnos. ¿Qué no saben ellas que nosotros somos la nación más avanzada en el mundo? ¿Qué no saben ellas que nosotros estamos mejor equipados que cualquier otra nación? Nosotros pudiéramos derrotar a cualquiera que viniera, no sabiendo que, acercándose sigilosamente a ellos todo el tiempo, estaba el enemigo. Con razón todos están nerviosos. Con razón el día en el que estamos viviendo es tan tremendo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo en su lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Lluvia temprana y tardía. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 3 de marzo del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje lluvia temprana y tardía. Párrafo 11. Hace algún tiempo, un día yo estaba observando una escena de un león deslizándose hacia un cordero. Y el corderito se puso nervioso, aunque él no podía ver al cordero, o mejor dicho, al león. Pero el león podía oler al cordero, y él se estaba agazapando, acercándose más y más al corderito en el zacate alto. Pero el corderito no veía al león, pero él tenía otro sentido, que parecía decirle a él o advertirle que el peligro estaba a la mano. Eso es lo que pasa con la nación hoy. Eso es lo que pasa con el mundo hoy. Aún con los pecadores hay una inquietud. Mientras manejaba por aquí hoy, bajando de la montaña del sur, fui allá para encontrar el lugar al que acostumbraba ir a orar. Hay un proyecto de construcción de casas allí ahora, y yo... Es una buena cosa que ustedes preservaron unos cuantos cactus porque Arizona se ha acabado. Eso es todo. Ya no hay más desierto como cuando el viejo buscador de... Me imagino que no queda un burro salvaje en el estado de Arizona. Lo tienen en una jaula en alguna parte, si es que hay. Simplemente todo está dividido en carreteras. El este se ha cambiado para acá. La civilización ha viajado en esta dirección y a donde quiera que va, contamina la región. Dios,
Me hubiera gustado haber vivido aquí cuando realmente era Arizona y haber visto algunas de sus bellezas. 12. Ahora, al venir bajando, déjenme decirles, casi me atropellaron en 3 o 4 ocasiones. La gente yendo muy veloz por las calles, por este lado y por el otro lado, en una zona de 30 millas, 48 kilómetros, yendo a 60 o 70 millas por hora, 96 kilómetros y 112 kilómetros respectivamente, simplemente manejando veloz. Los policías parándola, arrestándola y simplemente continuando igual. ¿A dónde va? No sabe a dónde va. Déjenme decirles, es provechoso el saber a dónde va uno. Va rumbo a algún lugar, pero no sabe a dónde. Y hermano, es una paz inestable en donde quiera. Las naciones están inestables. La iglesia no sabe qué hacer. La gente no sabe qué hacer. Es una inquietud. ¿Qué es lo que pasa? Son los juicios venideros. Más le vale que me escuchen. Los juicios venideros. Pudiéramos poner a un Billy Graham en cada estado y tener un avivamiento día y noche. Eso nunca la regresará otra vez. Recuerden eso. Seguro que no. Ella va rumbo al juicio. No hay nada más que quede. Y luego nos preguntamos por qué estamos tan nerviosos y perturbados. ¿Por qué están llenas aquí estas instituciones para dementes y en diferentes lugares? Es debido a la bebida y al pecado y al nerviosismo y al whisky y al vivir desenfrenadamente y a la vida nocturna, ignorando la Biblia, ignorando a Dios. Nerviosos, neuróticos, crisis nerviosas. El mundo está lleno de eso. Las penitenciarías están atestadas. Las instituciones para dementes. Aún los psiquiatras tienen que tener tratamientos uno del otro. Y los encontramos a ellos en las instituciones, ¿correcto? Y yo supe el otro día acerca de ciertas estrellas de cine y cantantes de estas fiestas de rock and roll, que un muchacho sobresaliente de rock and roll tiene que tener 4 psiquiatras con él todo el tiempo. ¡Oh, Dios! Yo estoy contento que nosotros tenemos un psiquiatra, la mente de Jesucristo, el poder de Dios, el discernidor de los pensamientos del alma. Él es el que acompaña al cristiano. Esa es nuestra consolación. Ese es nuestro director. 13. Entonces también encontramos esta inquietud. Todo parece estar en una inquietud nerviosa. Es el tiempo se ha terminado. El este y el oeste se han encontrado uno con el otro. Ha avanzado del este al grado que el oeste lo ha encontrado. Ahora, la Biblia dice en la lectura de mi escritura que habría un día en el Señor que no sería llamado ni día ni noche. Sería un día sombrío, solo con la luz suficiente para ver cómo andar por allí. Ese es el día en el que hemos vivido. Desde el principio el sol se levanta en el este y se pone en el oeste. No es un sol diferente, es el mismo sol que se levanta en el este, se pone en el oeste. Y la civilización ha viajado con el sol. Y ahora, India era, mejor dicho, no India, sino China, era la civilización más antigua o la primera de la que nosotros tenemos registro. Nosotros estamos ahora aquí en la costa del oeste, en donde el este y el oeste se han encontrado. La civilización ha viajado con él. Y en el este, durante el tiempo cuando el Espíritu Santo primero fue derramado, fue sobre la gente del este. Ahora, yo estoy citando esto otra vez para que ustedes no se les olvide. Ellos tuvieron la primera luz, el sol, sun en inglés. Brilla primero en el este. Y el hijo, sun en inglés,
brilló primero en el este, sobre la gente del este. Hemos tenido ahora un día sombrío. Hemos tenido la luz suficiente como para caminar, la suficiente como para creer en el Señor Jesús y ser salvos. Nosotros hemos formado iglesias, la gran iglesia luterana, la metodista, bautista, presbiteriana. Todas esas grandes iglesias han surgido durante este tiempo, pero nunca hemos tenido exactamente una promesa y una lluvia tardía como se nos fue profetizado que tendríamos. En los últimos días habría una lluvia tardía y la lluvia temprana y tardía estarían juntas. Ahora, la primera lluvia fue en el este y la lluvia tardía es en el oeste. Amén. Y en la lluvia tardía, ambas lluvias, temprana y tardía, estarán juntas. 14. Y ahora, el sol ha venido cruzando, dando una luz sombría debido a la densidad de la fe de la gente. Jesús era el Hijo de Dios, como estábamos hablando hoy. Él era tanto el Hijo de Dios como él era un hombre. A los 30 años, no tenemos registro de él haciendo algo hasta que él tuvo 30 años de edad, cuando él fue bautizado en el Jordán por Juan. Entonces, el Espíritu Santo vino sobre él sin medida. En él moraba la plenitud de la Deidad corporalmente. Él era Emmanuel. Dios estaba en él. ¿Por qué estaba Dios en él? Porque él nació sin pecado y porque él tenía una manera por la cual él mismo podía rendirse a Dios y en él moraba todo lo de Dios. Amén. Ahora, ustedes y yo no podemos tener más de Dios en nosotros que lo que nosotros mismos podamos rendir. Lo más de nosotros, lo más de Bill Branham, que pueda yo hacer a un lado, es a lo que Dios entrará. Es a lo que Dios entrará, pero mientras William Branham esté allí adentro, entonces Dios no tiene manera de entrar. Y es lo mismo con ustedes. Es que nosotros mismos nos hagamos a un lado, no mirando de la manera que pensamos, no obrando de la manera que nosotros pensamos, sino dejándolo que él piense por nosotros. Amén. Dejándolo que él mire por nosotros, escuchando al Espíritu Santo. Amén. Párrafo 15. Ahora, ha venido cruzando y es en el atardecer. Ahora, la Biblia nos prometió que en el atardecer habría luz. ¿Qué clase de luz? La misma luz que brilla en el este, brilla en el oeste. La misma luz que brilla en la mañana, brilla en el atardecer. Ahora, nosotros hemos cruzado por todo esto. Y en el atardecer las sombras están cayendo. Y nosotros hemos tenido luz. Ahora, yo quiero que ustedes se fijen. En la hora de este guarda. Él había advertido y le había dicho al pueblo del juicio venidero, pero ellos se rieron de él e hicieron burla de él. Y entonces vemos en las escrituras que cuando una ciudad era construida, la primera cosa que era construida era la protección de esa ciudad, lo cual era el muro. Y luego, para estar seguros que la ciudad estaba protegida, ellos construían una torre muy alta sobre el muro y un guarda estaba día y noche dentro de esa torre. Por 24 horas completas, él vigilaba el este, el norte, el oeste y el sur, porque él estaba más alto que el resto del pueblo. Él podía ver lejos. Su deber era advertir al pueblo cuando él podía ver los juicios venideros, los ejércitos acercándose, los espías deslizándose, cualquier cosa aproximándose. No importaba lo que fuera,
Él le informaba a la ciudad si él era un buen guarda. 16. Yo quiero decir algo aquí y yo espero que ustedes lo capten de la manera correcta. ¿Me quieren decir ustedes que ellos pondrían a un guarda miope, corto de vista, adentro de esa torre cuando la vida de la ciudad dependía en él? ¿Pondrían ellos a un hombre allí adentro que estaba medio ciego? Seguramente que no. Sería el hombre con la mejor vista que pudieran encontrar, al que ellos pondrían allí adentro. Dios también, cuando Él construye su ciudad, Él, su iglesia, Él la amuralló con la sangre de su propio Hijo Jesucristo. Y Él puso una torre en ella, y adentro de esta torre, la Biblia compara a sus profetas con las águilas. Ahora, una águila puede volar más alto que cualquier otra ave. Si otra ave trata de seguir a una águila, moriría, porque el águila está hecha especial y puede subir tan alto que si el halcón intentara seguirla, el halcón se desintegraría en el aire. Sencillamente él no pudiera seguirla. Sus alas se le caerían, se despedazaría, pero el águila es una ave especial. Ahora, qué bien le haría subir muy arriba en el aire, a menos que pudiera ver muy lejos. Ella también estaría ciega. Pero, ¿ven? La naturaleza le ha provisto al águila un ojo con el que puede ver estando tan alto, al grado que uno mismo casi ni puede ver al águila. Algunas de ellas son de 14 pies, 4.2 metros, de la punta de una ala a la otra, completamente extendidas. Uno casi ni puede ver al águila con sus ojos, pero ella puede ver cualquier objeto pequeño moviéndose en la tierra. Ahora, Dios comparó a sus profetas, sus predicadores, con águilas. Él se llama a sí mismo Jehová Águila. Él mismo es una águila. Amén. 17. Ahora, Dios ha puesto, no el hombre, Dios ha puesto en la iglesia, primero es, o mejor dicho, apóstoles, en segundo, profetas, maestros, pastores y demás. Dios los puso a ellos en la iglesia. Si Dios los puso allí, ellos son aptos para el trabajo. Dios no pondría a un hombre adentro de una torre en una posición como esa que diría, los días de los milagros ya pasaron. Dios no pondría a un hombre en una posición como esa para ser un profeta o un vidente que diría que Jesucristo no es el mismo ayer, hoy y por los siglos, cuando la Biblia declara que Él lo es. Dios no pondría a un hombre allí adentro en una torre que predicaría un evangelio comprometedor y no diría la verdad y advirtiera al pueblo que la ira que está por venir. Dios no pondría a un hombre allí adentro de una torre que predicaría un evangelio comprometedor y no diría la verdad y advirtiera al pueblo de la ira que está por venir. Él pondría a un hombre allí que sería valiente, que tendría un espíritu que viera el juicio venidero. Y sin importar de lo que dijera el pueblo, él los advertiría de todas maneras. Clamaría en contra de ello. Él no pone profetas ciegos en su torre. Él pone profetas, predicadores que ven previamente el juicio venidero y advierten al pueblo que huya. 18. Esa es la misma cosa que ocurrió aquí. El hombre de la torre había advertido al pueblo todo el día. Él dijo, yo veo el polvo. Bueno, ellos dijeron, no es nada. Yo no veo nada de polvo. Bueno, yo sé que hay un ejército acercándose.
Y ellos siguieron adelante exactamente de la misma manera. De esa manera lo están haciendo ellos. La misma cosa hoy. Cualquier hombre pudiera leer un periódico y si tiene en él el más mínimo de discernimiento espiritual, puede ver que estamos en el fin. La hora está aquí. No hay nada que quede para nosotros sino la venida del Señor Jesús. Algunas personas van y dicen, oh, eso quizás sea 1000 años contando desde hoy. Yo no creo eso. Yo creo que esta generación verá la venida del Señor Jesús. Si esta generación no la ve, yo les quiero predicar a los jóvenes para que ellos estén buscándola en su generación. Yo creo que será en esta generación, porque la higuera allá está dando sus brotes. Y Jesús dijo, no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca. Israel mismo se está restaurando. Ella es una nación. Todas las señales y prodigios que iban a suceder en los últimos días están aquí. Debemos clamar desde la torre, desde el lugar alto en el que Dios los posicione a ustedes y advertir a la gente. Pero ellos, parece como que ellos simplemente continúan torpes, como lo hicieron en aquel tiempo. 19. Entonces, cuando todos ellos estaban allí en sus bailes y divirtiéndose como una moderna Pearl Harbor, ensenada de las islas de Hawái, en la que la cuadra norteamericana del Pacífico fue destruida por sorpresa por los japoneses, 7 de diciembre de 1947. Cuando ellos estaban bailando y despojando a las jovencitas de su ropa y exponiéndolas por las calles y demás, de repente hubo un ataque. El enemigo espera que venga la noche. A él le gusta venir en la noche. Las grandes invasiones de nuestros ejércitos hoy son en la noche. Y eso es lo que ustedes hablan del comunismo. El comunismo está puesto para una sola cosa. Oímos tanto acerca de él hoy. El comunismo quiere una sola cosa. La nación está carcomida con él, pero está esperando que se muera lo poco espiritual que tenemos hasta que se establezca la oscuridad en la iglesia. Esa es la única manera que puede atacar. Que los americanos que reclaman ser cristianos se pongan de pie en el nombre del Señor y clamen. Y el comunismo no tendrá lugar, pero nos entretejimos allí mismo dentro de eso. Y aún nuestras iglesias están llenas de él, seguro, en donde quiera. Toda la cosa está contaminada. Todo el cuerpo está contaminado. Solamente hay una sola cosa sólida y solamente un solo fundamento. Eso es Jesucristo. Sobre Jesucristo es la única roca de salvación que yo conozco. El único camino de escape es por medio de Jesucristo. Él es el único. Párrafo 20. Ahora, cuando vemos que la hora se está aproximando, es una cosa extraña. De repente fueron sorprendidos sin advertencia, aparentemente. Ellos fueron sorprendidos sin tomar advertencia. El guarda había advertido y había advertido y había advertido y ellos habían tapado sus oídos con sus dedos y caminaron en su propia concupiscencia. De repente, cuando se oscureció, los extranjeros se habían deslizado alrededor de esa manera y en un momento fueron matados brutalmente y acabados, como en la gran fiesta del té de Belsasar, o mejor dicho, la fiesta del whisky que él tuvo allá y Pearl Harbor, y muchas de las otras parrandas que hemos tenido cuando el enemigo ha entrado. No estamos embriagados. Ustedes no tienen que estar embriagados con vino. La única cosa con la que ustedes están embriagados en esta noche es con las cosas del mundo.
La iglesia se está embriagando con las cosas del mundo. Ellos están metiendo las cosas del mundo en la iglesia. Fiestas de lotería, juegos de baraja, bailes, aún enseñando rock and roll en las YMCA, Asociación de Jóvenes Cristianos, y en las iglesias. Bueno, es una desgracia. Pueda que yo pasara a la historia, si es que hay una historia, como un fanático, como un regañón, pero en el día del juicio yo puedo pararme y decir que advertí a la gente de la ira que está por venir y está a la mano de ustedes. Pudiera suceder en cualquier momento. Ustedes ven cuán cerca está el mundo a derrumbarse en las manos de las bombas atómicas. Pero sin embargo, la iglesia deberá haberse ido antes que suceda eso. Amén. ¿Cuán cerca está la venida del Señor? Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Lluvia Temprana y Tardía. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 3 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Edí, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Lluvia Temprana y Tardía. Párrafo 21. Una cosa extraña. Nuestro Señor, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él enseñó más de su segunda venida que lo que Él enseñó de su partida en ese momento. Lean las Escrituras, dense cuenta cuánto habló Él de su segunda venida. Más que el 80% de lo que Él habló fue sobre su segunda venida, no de lo que era en aquel entonces, su sacrificio y la partida, sino de la segunda venida. Él dio advertencias al pueblo. Él nunca temió darle advertencia. Veamos algunas de las cosas que Él hizo. Si Jesús habló tanto, 80% de su tiempo, sobre la segunda venida, entonces nos conviene escuchar para ver lo que Él dijo que sucedería. Él dijo, oiréis de nación levantándose contra nación, reino contra reino, oiréis de todas estas cosas, y este templo será derribado. Y no quedará piedra sobre piedra. Él dijo, pero ese aún no es el fin. Él continúa y dice cómo las cosas sucederían. Y al mero fin, él dijo, pero cuando vean ustedes a la higuera dar sus brotes y a todos los otros árboles, dijo, entonces ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando ustedes vean esto, conocerán que está cerca, a la puerta. Y de cierto yo digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 22. Miren, los bautistas tienen un avivamiento, Billy Graham. Los católicos están teniendo un avivamiento y los metodistas están teniendo un avivamiento, algunos de ellos, y algunos de los bautistas. Los pentecostales tienen un avivamiento, Oral Roberts y demás, grandes hombres de Dios, quienes han salido en un avivamiento. E Israel tiene un avivamiento. Dios lidia con los gentiles como individuos. Israel como una nación. E Israel, por su primera vez en los 2500 años, es restaurado otra vez a Jerusalén. Oh, hermanos, no permitan que eso pase desapercibido. Esa es la higuera dando sus brotes. Esta generación, 40 años son declarados como una generación. Ya ha pasado mucho tiempo. Está muy avanzado en ella. 10, 12 años. Estamos dentro de la última generación. Fíjense en lo que él dijo que sucedería. Como fue en los días de Noé, estarían casándose, dándose en casamiento. Miren a los renos, Nevada y en todas las otras partes, aún hasta el ministerio. Dejando a una esposa y casándose con la esposa del diácono y demás, y viceversa, y permitiéndolo en sus iglesias. Oh, tomen la advertencia, hermanos. Correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Llegará un tiempo, dicho por la advertencia, que la iglesia llegaría a un lugar en que serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad yendo a la iglesia, esa apariencia de piedad. Yo no estoy diciendo esto para nombrar alguna cierta iglesia. Cada uno de nosotros es culpable.
La pentecostal es culpable, la presbiteriana es culpable, la bautista es culpable, todas son culpables. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria. Exactamente correcto. 23. Hace unas cuantas noches, como unas dos noches antes que llegara aquí, yo creo que el hermano Leo allí me llamó, o mejor dicho, vino y me dijo, vaya rápidamente a donde su mamá y prende el radio. La iglesia metodista en Indiana. Una gran iglesia metodista estaba en la televisión teniendo una fiesta de rock and roll. Y cuando ellos cubrieron el crucifijo y cosas, y el ministro con su sotana puesta de cuello alto, lo miré con mis propios ojos. Y él dijo esto. Cuando el reportero le preguntó, dijo, ¿por qué esto? Y él dijo, la iglesia metodista ha olvidado por mucho tiempo y nunca debería haber malentendido el hermoso arte del rock and roll. Oh, es una vergüenza. Juan Wesley se voltearía en su sepulcro si él supiera eso. Esos antiguos padres y madres santificados que vistieron y vivieron y actuaron como santos y se han empeorado, es una desgracia para el nombre de la iglesia metodista. No solo eso, sino que la bautista, la pentecostal y todos nosotros somos culpables. Es una desgracia. Eso es lo que dijo Jesús que sucedería en el tiempo del fin. 24. Otra cosa que él dijo. Habrá terremotos en diferentes lugares. Yo leí en el periódico de Phoenix ayer, creo que era, en donde cientos y cientos fueron matados. Las olas estarán rugiendo, escenas horrorosas. Miren la marejada, lo que hizo. Miren en Chicago no hace mucho tiempo, cuando las bellezas bañándose en la playa fueron arrastradas por la enorme marejada. Ellos todavía no han entendido de dónde provino. Olvidé cuántos terremotos están sucediendo cada hora por todo el mundo. Están en aumento todo el tiempo. ¿Por qué? La vieja corteza se está adelgazando. La venida del Señor está a la mano. Los juicios de los cuales habló Dios, Él dijo que la gente llegaría a un lugar en donde ellos apostarían. Densa oscuridad cubriría la tierra. Apostatarían. Densa oscuridad cubriría la tierra. Cuando la oscuridad espiritual viene sobre la tierra, es hora para que el enemigo ataque. Estamos en la hora. Densa oscuridad. 25. Ahora observen. Es la hora. Cuando vemos estas cosas que Jesús dijo que sucederían. Mírenlo a Él. Como cité anoche. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Un poco antes de la destrucción de Sodoma, Abraham, la iglesia llamada a salir, espiritual, pueda que lo cite otra vez. Allí estaban ellos allá a solas, viviendo en dificultad, pero estaban bien con Dios, manteniendo a Dios primero. Lot estaba disfrutando el pecado por una temporada, como la mayoría de la gente está hoy en día, llamándose ellos mismos cristianos. Si usted ama al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en usted, dice la Escritura. Estas cosas tenían que acontecer. Nosotros las tenemos. Ellas están aquí ahora. Las estamos viendo cada día. Salgan a la calle en esta noche. Ustedes las verán en esta noche. Bueno, está claro. La Escritura está en la pared, en las calles, en los cielos, en todas partes. El fin está aquí. Estamos en el tiempo del fin. No sean engañados, amigos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estamos en el tiempo del fin. 26. Y entonces vemos viniendo estas escenas horrorosas, terremotos, marejadas, apostasía, densa oscuridad, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites. Ahora, todo eso es para el mundo. Eso es a lo que está dirigido el mundo. Pero la iglesia tiene otra señal. Oh, esa bendita señal del llamado a salir. Él prometió que habría una lluvia tardía en la iglesia espiritual. En los últimos días, Él derramaría ambas lluvias, temprana y tardía. Recuerden, la lluvia temprana viene en primer lugar. La lluvia tardía viene en segundo lugar. Ambas lluvias, temprana y tardía, en la misma época. Él lo prometió.
Ahora, nos fijaremos qué son esas lluvias. 27. Ahora, cuando nos damos cuenta que él, el profeta, dijo, será un día que no será ni noche ni día, pero habrá luz al atardecer. ¿Qué clase de luz? La luz del mismo Hijo que empezó en el este. Brillará en el oeste en el último día, en la última hora del día. El Hijo brillará aquí. El Hijo, son en inglés. Brillará aquí. Ahora hemos tenido un tiempo, hemos tenido una poca de luz del atardecer, pero observen el orden. Isaías estaba perfectamente en el orden escritural cuando él dijo, la mañana viene y también la noche. ¿Se fijaron ustedes en eso? La mañana viene y también la noche. La mañana viene, guarda, ¿qué de la noche? Cuando vemos estas cosas que Jesús dijo que serían, vendrían a suceder en los últimos días y que él profetizó que serían en la última generación y las vemos físicamente, Israel en lo físico, las señales físicamente, el mundo hundiéndose, la edad atómica y el fin de la edad y el fin del tiempo y las vemos en la escritura, en la pared, en todas partes. Eso nos hace clamar, guarda que de la noche tenemos un guarda. Un guarda que trepó los muros de la gloria, el Espíritu Santo, fue enviado de regreso para hacerse torre en hombres y en mujeres que creerían a Dios. Ese es el guarda, el Espíritu Santo, que fue enviado a nosotros como un guarda, vigila sobre nosotros. Él es nuestro guardián. El Espíritu Santo fue enviado para guiar al hombre, para ser el guarda de nuestra alma. Exactamente correcto. El hombre no debía vigilarse uno al otro. Era para que el Espíritu Santo vigilara sobre nosotros. Él es nuestro tutor, nuestro maestro. El Espíritu Santo ha de enseñar. Entonces clamamos al Espíritu Santo, mirando estas cosas. Guarda, que de la noche. Él dice exactamente como él dijo aquí. La mañana viene y también la noche. ¿Qué es? Observe ahora cómo sucede eso. 28. Ahora, él le dijo a lo natural, a los hombres, lo que ellos podían ver. Ahora, él le está diciendo a la iglesia, habrá una lluvia tardía. La lluvia caerá en los últimos días. Y nosotros hemos tenido una lluvia tardía. Recuerden, pero ¿qué ha sucedido entonces? Primero empieza a rayar el día y luego antes que raye el día, entonces se pone más oscuro de lo que ha estado toda la noche. Y luego raya el día. Ahora, ¿captan eso? Observen en la mañana, empezará a rayar el día. Luego se pondrá muy oscuro y luego rayará el día. Pero primero es día, rayando el día, luego la noche y luego el rayar del día. Ahora, observen lo que él dijo. La mañana viene y también la noche. La oscuridad, la poquita oscuridad, un poco antes del día. ¿Qué sucede durante ese tiempo? Hemos tenido primero esa poca de luz. Hemos entrado en esa luz. Vemos las señales aquí, las señales terrenales. Hay toda clase de cosas sucediendo. Terremotos y gente apostatando. Y la inmoralidad de las mujeres y los hombres, cómo actuarían y cómo esas mujeres se pervertirían a ser hombres y hombres procurarían pervertirse a ser mujeres, ambos con el uso de la ropa. La Biblia dice que es una abominación para una mujer usar ropa pertinente a un hombre. Todas esas cosas, ellos entran directamente en ello con sus ojos tan abiertos como pudieran estar, tropezándose en densa oscuridad. Gente que se llama a sí misma cristiana. Las mujeres, los hombres, fumando cigarrillos y bebiendo y yendo a fiestas de cóctel, usando pantaloncitos cortos, cortándose su cabello, usando maquillaje, manicura, o lo que sea, en sus caras y siguiendo adelante. Exactamente correcto. 29. Y ustedes gritan para decir, hermano Branham, usted es uno chapado a la antigua,
Ustedes recordarán esto algún día. Presten atención. Dios edifica su torre. Él pone a alguien allá arriba. Su pastor clamará contra eso. Cualquiera de los hombres del Evangelio completo, o un bautista, o un presbiteriano, o quien esté lleno con el Espíritu Santo, clamará en contra de eso, no importa quién sea. Si él es un hombre de Dios, su espíritu será como el Espíritu Santo, porque es parte del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo escribió esta palabra, y el Espíritu Santo confirma esta palabra, todo lo que él prometió. Él toma cuidado de ello. Seguro que sí, tiene que ser así. Estamos en los últimos días, estamos en el tiempo del fin. 30. Fíjense, la mañana viene y también la noche. Ahora, hemos tenido un gran avivamiento entre el pueblo del Evangelio completo. Ha sido una gran cosa. Hemos visto sanidades hechas y señales y prodigios. Pero recuerden ahora, él dijo, la mañana viene, pero también la noche. Ahora ha empezado a oscurecerse otra vez. Yo estuve aquí hace como 12 años. Bueno, ni siquiera podíamos acomodar a la gente en ninguna parte por aquí. Todos estaban viniendo de todas partes. Esa fue la ocasión en que la señora Waldrop, sentada allá, bueno, creo que yo, pienso yo que es la señora Waldrop. Aquí bajo esta luz, yo solo puedo ver cómo figuras allá, no muy bien. Cuando ella fue traída de entre los muertos. Creo yo que con cáncer de los pulmones o del corazón o algo así. Sucedieron grandes señales y prodigios. La gente se apiñó tanto al grado que uno no podía moverse en el lugar. Cuando estuvimos aquí con el hermano García y en los diferentes lugares y en la escuela, en donde quieran. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Lluvia temprana y tardía. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 3 de marzo del año 1960. Continúa en los párrafos 31, dice. Ahora lo encuentro con mi hermano Roberts, con el hermano Hay y otros desde los hombres. Grandes hombres, encontramos que está menguando. Uno no puede conseguir que la gente venga. Se predica más que 20 minutos y ellos se enfadan de ello. Se regresan. Hay algo mal. ¿Qué es? La alarma del despertador sonó y ustedes se voltearon y apagaron la alarma del despertador. Ustedes quieren dormir un poquito más. La mañana viene, pero la noche viene pronto. No apaguen la alarma del despertador. Permitan que suene. Póngase de pie de un salto. Es hora de levantarse. Cuando los predicadores advierten de la venida de Dios y de la venida del Hijo de Dios, no apaguen la alarma de su despertador. No procuren ahogarla. No regresen al mundo diciendo, yo tengo que sembrar todavía un poco de avena loca. Expresión para vida disoluta. Ustedes de 35 y ustedes adolescentes, no procuren eso. Pónganse de pie de un salto. Permitan que suene la alarma del despertador. Ese es el Espíritu Santo de Dios advirtiéndolos que huyan de la ira que está por venir. Cuando ustedes ven a los enfermos siendo sanados, los ojos ciegos siendo abiertos, los oídos sordos siendo destapados. Oh, nosotros tuvimos mucho fanatismo que salió con eso. Siempre sale. Tenemos eso en cada reunión que ha habido. Siempre lo tenemos. Miren a ese. Yo estaba leyendo acerca de Martín Lutero no hace mucho tiempo. Decía que no era un gran misterio de cómo Martín Lutero podía protestar a la Iglesia Católica y lograr escaparse de ello, sino que el misterio más grande era que él podía mantener su cabeza por encima de todo el fanatismo que siguió él al avivamiento y todavía salir bien. Eso es. Mantengan su mente en Cristo, sus ojos en el Calvario, sigan adelante. No permitan que nada los eche, los ponga de nuevo a dormir en la cama o decir, oh, bueno, miren aquí, esto sucedió o eso sucedió, y no tener discernimiento del Espíritu. No apaguen la alarma de su despertador, escúchenla. Párrafo 32. Y recuerden, ¿qué sucedió un poco antes de la venida del día? Cuando viene esa hora oscura, entonces sale la estrella de la mañana y es de las estrellas más brillantes en el cielo, la estrella de la mañana. ¡Oh, no se pierdan esto ahora!
La estrella de la mañana sale entre ese ratito de luz y el verdadero rayar del día. Tan pronto que se pone muy oscuro, un poco antes que raye el día, la estrella de la mañana brilla en su mayor brillantez. ¿Qué está haciendo? Está reflejando la luz del sol que viene. ¿Lo captan? ¿Qué hace? La ciencia dice que la razón que se pone tan oscuro es debido a que la luz está empujando la oscuridad. Se están congelando juntas y eso es lo que produce la oscuridad. Es la luz que viene. ¿Qué es la luz del mundo? ¡Jesús! ¡Oh, no! Alguna, no, una nueva o un programa del mundo. Aparten sus mentes de eso. Pongan su mente en la venida de Jesús. ¿Qué es la estrella de la mañana? Párrafo 33. Vayamos a Apocalipsis. Jesús mismo dijo, al que venciere, yo le daré la estrella de la mañana. La Biblia dice eso. ¿Qué es? Un vencedor, uno que ha vencido al mundo, se ha vencido a sí mismo, ha vencido el orgullo. Yo le haré la estrella de la mañana. ¿Qué es lo que ha de hacer? Yo le haré brillar y lo pondré allá arriba para que yo pueda, por medio de mi poder venidero, reflejaré mi propia presencia, aleluya, en la oscuridad. Al que venciere, yo le daré la estrella de la mañana. ¿Para qué está puesta allí la estrella de la mañana? Para reflejar la venida del sol. ¿Qué es la estrella de la mañana? Es el sol brillando sobre ella, reflejando la presencia de la venida del sol. Es la cosa más brillante en el cielo. La cosa más brillante en el cielo debería ser hoy, y es hoy el ministerio, o el cristiano, o el hombre lleno del Espíritu que está tan lleno con el Espíritu Santo al grado que él ha renunciado al mundo y todo, y Dios está reflejando su luz, viniendo a través de él, advirtiendo al mundo que el acercamiento del Hijo está a la mano. ¡Oh, qué hora! Párrafo 34. Para terminar, yo pudiera decir esto, guarda, ¿qué de la noche? La estrella de la mañana lo reflejará. La estrella de la mañana reflejará al Hijo. Ahora, yo los estoy llamando a ustedes de estrellas de la mañana, a cada uno de ustedes. No apaguen sus luces, no apaguen las alarmas de sus despertadores. Si ustedes se están poniendo todos tiznados y sus ojos se están oscureciendo con las cosas del mundo, ustedes mismos dense lustre, estrellas de la mañana. Saquen el pecado de su vida, aparten la incredulidad de ustedes para que el Hijo de Dios, la venida de Él, ustedes puedan reflejar su presencia, reflejen a Jesús en su vecindario, todos ustedes, estrellas de la mañana. Como uno de sus guardas que Él ha puesto en la torre, uno de ellos, yo digo esto en esta noche, el Hijo que viene se está acercando, reflejando su venida. Párrafo 35. El ministerio pequeño que Él ha dado. ¿Cuál fue la última señal a Sodoma? Cuando el ángel volteó su espalda a la tienda y dijo lo que Sara estaba haciendo. ¿Cuál fue la última señal a Israel y a Sodoma? ¿Cuál fue la última señal al samaritano? Él no estaba con los gentiles. Los gentiles nunca habían sido enseñados. Ustedes ahora han tenido 2000 años de enseñanza. ¿Cuál es el problema? La lluvia tardía y temprana están viniendo juntas. Las estrellas de la mañana están siendo lustradas por medio de la sangre de Jesucristo. Yo oí en un programa esta mañana en alguna parte, yo estaba comiendo en alguna parte o algo. Yo oí a una mujer que traía unas campanas que ella estaba tocando. Y quizás ustedes pudieran haberlo oído. Yo creo que era en la televisión. Yo lo oí, no lo vi. Pero había un programa en el que la mujer traía campanas que ella estaba tocando de diferentes lugarcitos. Ellos la tenían en un programa. Y uno tenía el sonido más claro. Ella dijo, esa fue hecha de sangre humana. Esa campana fue hecha. Mi hermano, si hay algo que tocará el Evangelio hoy, es la sangre de Jesucristo que ha sido incluida en las campanas del Evangelio para tocar la luz de la venida del Hijo de Dios. Párrafo 36. Observen el ministerio del Espíritu Santo. Obsérvenlo hoy cuando regresa. La iglesia gradualmente ha estado reduciéndose. Cuando la primera reforma fue Lutero, tuvimos un enorme y ancho lugar, justificación por fe. La iglesia fue sacudida. Luego vino Wesley, el segundo gran avivamiento. La sacudió reduciéndola a santificación. La iglesia llegó a ser la minoría, gradualmente la minoría.
Luego, después de eso, vinieron los pentecostales. La restauración de los dones, eso lo sacudió, reduciéndolo solo a una cosita, como una pirámide formándose. Pero allí, justamente en el mero tiempo del fin, antes de que la piedra de corona puede venir a la pirámide, ¿qué de eso? ¿Qué es entonces la iglesia verdaderamente? Está en la minoría. Cuando fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, en la cual 8 almas fueron salvas por agua. Ahora, la venida del Hijo del Hombre, ¿qué es? La iglesia vino de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, y ahora vienen ambas, lluvia, la temprana y la tardía, y se están acercándose rápidamente. Así como la sombra de mi mano que mientras se acerca más, se torna más oscura y más oscura y más oscura, y llega al punto en que la mano y la sombra son una misma cosa. Párrafo 37. La iglesia y todos sus dones espirituales y luces y demás y las grandes señales que él ha dado a la iglesia para que mire, allá está el mundo, allá afuera. La higuera echando sus brotes. Hay terremotos en diferentes lugares. Todas estas otras cosas son escrituras en la pared para el mundo. Pero ustedes ven estas señales apareciendo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también un poco. Y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Estas grandes señales apareciendo. ¿Qué es? El Espíritu en la iglesia está llegando a ser tan semejante a Jesús, al grado que la iglesia y el Espíritu se unirán y vendrá la resurrección. Luces de la mañana. Oh, ustedes estrellas de la mañana, prendan otra vez la alarma de su despertador. Levántense y lávanse su rostro. Saquen la noche de sus ojos y brillen el acercamiento del Hijo de Dios. Las largas filas de sanidad deberían haber cesado hace mucho tiempo. Los milagros y la ejecución de Dios ha llegado a ser mucho más grande que eso en este día, al grado que eso es una cosa menor, porque tenemos una lluvia temprana y tardía juntas. Es la hora, ¿no creen ustedes? Inclinemos nuestros rostros. Oh, Padre Celestial, estamos ahora en el tiempo del fin. Estamos acercándonos a esa gran hora de la venida del Hijo de Dios. Oh, Dios, que estas estrellas de la mañana aquí, que pudieran haber estado sombrías por unos cuantos días, que ellas piensen que el avivamiento está llegando a su fin. Eso es exactamente lo que tú dijiste que sucedería. Densa oscuridad, pero la estrella de la mañana reflejaría la luz. Al que venciere, yo le daré la estrella de la mañana. Y pido, Padre, que tú permitas que todos nosotros seamos vencedores en esta noche, vencedores de la incredulidad, vencedores de todo lo que está dentro de nosotros mismos. Que podamos vencernos a nosotros mismos para que Cristo pueda vivir en nosotros. Danos de tu espíritu en esta noche, oh Señor. Toda la predicación y todas las cosas que decimos, muchos pudieron preguntarse y decir, oh, ya no sé, yo he oído predicadores antes, Señor. No permitas que se detengan en esta noche. Pon la lluvia temprana y la tardía juntas. La lluvia temprana, la lluvia que tú trajiste sobre la tierra en tus días. Tú dijiste que vendría con la lluvia tardía. Ahora la lluvia tardía ya ha caído. Ahora permite que venga la lluvia temprana, la cual tú has permitido, mostrando las señales de la resurrección, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Párrafo 39. Yo sé que eso está restregando duro. Y hermano, hermana, yo no me paro aquí disfrutando el hacer eso. La única cosa que yo disfruto es el compañerismo del Espíritu Santo y el Espíritu de ustedes, el cual es parte del Espíritu Santo, respondiendo a ello. Yo lo siento. Solo cantemos una alabancita en estos momentos. Yo no sé qué hacer. No hemos repartido tarjetas de oración. Yo no he tenido filas de esa clase. Sin embargo, yo me he detenido de hacerlo. Yo quiero llamamientos al altar. ¿Hay alguien aquí que sea un pecador que levantaría su mano y diría, hermano Branham, yo soy un pecador. Yo quiero estar bien con Dios antes de la venida del Señor Jesús. ¿Yo? ¿Hay alguno aquí? Solo levante su mano y diga, ore por mí, hermano Branham. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Somos un grupo muy pequeño aquí en esta noche, solo 100 o 200 personas, o lo que sea, yo no sé. Sentados aquí, yo soy muy malo para calcular multitudes, pero sea lo que sea, hay uno que sería. No necesitamos un llamamiento al altar compasivo. Si ustedes verdaderamente están, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Y ninguno puede venir si mi Padre no lo trajere.
Así que ahí lo tienen ustedes. ¿Sienten ustedes un jalón en su corazón? Yo les estoy preguntando a ustedes como un hermano cristiano, si lo sienten, pónganse de pie y digan, yo quiero que usted ore por mí, hermano Branham. Sea yo, estoy procurando reflejar la luz de la venida del Hijo de Dios. Yo les estoy hablando a ustedes como su siervo. Les estoy diciendo, párrafo 40, por último, si no hay un descarriado que dijera, cuando usted ore, hermano Branham, recuérdeme que usted no esté lo suficiente ilustrado. Usted tiene tanto mundo en usted que Dios mismo no puede reflejarse a través de usted. Parecía como que una vez usted fue llamado para ser una estrella de la mañana, pero ha estado abajo en el humo y tiene sus luces todas ahumadas. El Espíritu Santo puede brillar sobre usted y sin embargo está tan sin brillo que usted se siente y dice, estoy demasiado cansado. Yo he estado antes en reuniones. Yo no sé. ¡Oh, qué persona tan miserable es usted! ¡Oh, hermana! No permita que la sangre de Jesucristo lave su alma, amigo, para que usted pueda reflejar la luz del Hijo de Dios. Joven y anciano, hagan eso. Lo harán. Inclinemos nuestros rostros otra vez, solo por un momento. Cantemos un himno. Yo le amo. Yo le amo. Porque a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo le amo, yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. El hermano Branham tararea. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con esta lectura de este glorioso mensaje titulado Lluvia temprana y tardía. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 3 de marzo del año 1960. Hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Lluvia temprana y tardía, párrafo 41. Oh Dios Padre, en la quietud del Espíritu, muévete sobre nuestros corazones. Yo he pedido que aquellos que no te conocen, que ellos mismos se identifiquen en esta noche contigo como las estrellas de la mañana. Yo te pido ahora, Padre, que tú permitas que sepa el pueblo o los desconocidos que están en nuestros medios aquí en esta noche, que tú estás aquí. Esto fue ordenado de ti. Es fácil para un hombre hablar algo, pero si Dios no respalda lo que él está diciendo, Padre, como Moisés de antaño, ¿cómo me van a creer? Y tú le diste una señal para hacer y dijiste, en esto ellos sabrán, y tú todavía eres Dios, y la hora de liberación está a la mano. Yo pido, Dios, que el pueblo salga de Egipto y de Sodoma espiritual, que la señal que fue dada a Sodoma, como tú prometiste, Sodoma, que tú hagas esa señal delante de ellos en esta noche, para que se pueda saber que esta es la verdad y que la hora está a la mano. Yo lo encomiendo todo a ti, Padre, rindiéndome yo mismo con estos, mis amigos, mis hermanos y hermanas, mientras tenemos compañerismo juntos en el nombre de Jesús. Amén. 42. Entre corchetes, el hermano Branham empieza a tararear. Yo le amo porque él a mí me amó. Todos estén muy quietos ahora. Estamos acudiendo a Dios para que haga algo. Yo puedo ver a una mujercita en una ocasión en la Biblia. Ella vio venir a Jesús atravesando el océano o el pequeño lago. Y ella dijo, si yo puedo tocar su manto, seré sana. Ella había tenido un flujo de sangre por mucho tiempo. Y ella dijo, ese es un hombre santo. Ese es el Hijo de Dios. Si yo puedo tocar su manto, seré sana. Ella se abrió paso entre la multitud hasta que ella cortó. Tocó su manto. Él se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Parecía que nadie lo admitía, pero la mujercita, ella misma no podía esconderse.
Jesús miró de nuevo entre la gente. Él le dijo que su flujo de sangre había sido sanado, porque ella había creído. 43. Natanael fue a buscar, mejor dicho, Felipe fue a buscar a Natanael y lo llevó a donde estaba Jesús. Y él le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. Un día antes, 15 millas, 24 kilómetros, rodeando la montaña. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. 44. Cuando él fue a Samaria, él le dijo a la mujer en el pozo de sus maridos. Y ella dijo, Señor, tú has de ser un profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, él hará esto. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella fue y les dijo a los hombres de la ciudad. Ella dijo, vengan, vean a un hombre quien me ha revelado las cosas de mi corazón. ¿No es este el Mesías? Seguro que era. Ahora, él prometió. Él dijo, no vayan a los gentiles. Ahora, él nunca hizo eso delante de los gentiles, ¿ven? Nosotros éramos, los anglosajones eran paganos en esos días, pero ahora nuestro tiempo ha llegado. Las luces del atardecer están aquí. Guarda, ¿qué de la noche? Oh, estrella de la mañana. Párrafo 45. ¿Cuántos aquí que están sufriendo, que tienen algo en su corazón, que ustedes saben que solo Dios sabría cómo revelarlo, levantarían su mano y dirían, Dios, déjame tocar tu manto, déjame tocar el borde del manto de Jesucristo? En donde quiera que estén ustedes, quien quiera que sean ustedes, que yo conozca, solo puedo ver ahorita a dos personas que yo conozco, y esas son el hermano Pat Taylor y este hombrecito aquí de que es un amigo de allá de la comunidad del hermano Pat en la audiencia. Esos son todos los que puedo ver en este momento que yo conozco. A menos yo vi a la hermana Waldrop hace un rato. Aquí en alguna parte, la hermana Hattie Waldrop. Yo la vi en alguna parte en el edificio. Sí, aquí. Hasta donde yo sé, esos son todos los que yo conozco que están enfrente de mí. Ustedes, oren. 46. Dice la Biblia. Ahora miren, yo pudiera pararme aquí y predicar. Ustedes han oído eso desde el principio. Pero la Biblia dice que en los últimos días, justamente en este tiempo, antes de la venida del Señor, que habría un espíritu que vendría a la tierra que estaría velado en carne humana, en hombre, como fue en Sodoma, y sería capaz de discernir los pensamientos de la mente, como aquel ángel lo hizo allá, como fue en los días de Sodoma. ¿Cuántos entienden eso? Solo levanten sus manos, que ustedes lo captaron, ustedes saben, ¿ven? Eso es exactamente. Ahora, ¿quién era ese? Ese fue Cristo en ese hombre. Ahora, él era un hombre. Él no era una teofanía. Él no era un mito. Él no era un mito. Él era un hombre. Él comió carne, bebió leche y comió pan. Ahora, yo no soy ese hombre, pero el Espíritu de Jesucristo está aquí. Y usted puede ser ese hombre o quien quiera que él ha escogido para ser ese por medio del cual él pueda obrar. Yo, al que venciere, entre paréntesis, se venza a sí mismo, venza sus propios pensamientos, venza al mundo, venza todas las cosas. Entonces, yo le daré a él la estrella de la mañana para reflejar la luz. ¿Cuál luz? La luz del Hijo que se está acercando. Amén.
47. Ahora, si ustedes tienen una debilidad, enseña la Biblia. Yo voy a preguntarles a estos ministros eso y a todos ustedes. Enseña la Biblia que ahora mismo Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Dice la Biblia eso? Todos los que crean eso, levanten sus manos. ¿Es correcto eso, ministros? Ahora, si Él es el mismo sumo sacerdote que Él era en aquel entonces, con excepción que su cuerpo está a la diestra del Dios Padre, mas su espíritu está aquí, obrando en su iglesia. ¿Creen ustedes eso? Y la iglesia, la estrella de la mañana, está reflejando su luz. Ahora, ¿cuándo brilla esa estrella? Solo no en la noche, solo al amanecer, un poco antes del día. Ese reproche, ese sol que se está acercando trae esa luz. Amén. 48. Ahora, nunca ha sido desde ese tiempo hasta hoy, porque Jesús dijo que no sería, ¿correcto? Pero ahora estamos aquí. Ahora, que el Dios del cielo, quien escribió esta palabra, que el Hijo de Dios, quien murió y se levantó otra vez, y su presencia está siempre viviente, que ese sumo sacerdote, que es el Hijo de Dios, venga a mí y hable, y use mi cuerpo, use mis labios, pues los únicos labios que Él tiene son los suyos y los míos. ¿Ven? Su cuerpo está a la diestra de Dios, no regresará. Cuando ese regresa, todo se acabó. Pero su espíritu está aquí obrando. Él dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. La vid no lleva el fruto, ella solo le da vida al pámpano para que lleve fruto. Ahora, llevará la misma clase de fruto de la vida que está en la vid. Y si Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, producirá esa vida. 49. Ahora, si Él es el sumo sacerdote y ustedes pueden tocar su manto, ustedes dicen, oh, yo creo que puedo tocarlo. Sí, sí, yo creo que. Ahora, Él no actuó de esa manera cuando Él estuvo aquí. Esa mujer tocó su manto y Él se volteó y la llamó. ¿Es correcto eso? Si Él es el mismo sumo sacerdote, Él actuará de la misma manera si es que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ustedes oren. Que el Dios del cielo, nuestro precioso Padre Celestial, y si Él lo hará, ¿cuántos estarán contentos por eso y lo amarán a Él? Solo levanten su mano, digan, ven, tenemos que tener algo. Yo solo he estado predicando. En unas cuantas noches estaremos en esto. Entraremos en esto. Permítanme decirles esto, amigos. Este ministerio aquí continuará. Pero hay algo que los hombres que me conocen saben que esto es verdad. Que algo sucedió hace unas cuantas semanas que es tan grandioso que yo ni lo diré en la audiencia. Pero hay hombres sentados aquí que lo saben, aquí mismo. Ya está hecho, ¿ven? Correcto. Es verdad, es mucho más allá. ¿Recuerdan cuando primero yo vine diciéndoles y hablándoles de que vendría? Esa cosa sucedió. Entonces vine y les dije de otro, de este discernimiento que vendría y que Él dijo, ahora, eso ha sucedido. Ahora, les digo que este ya ha sucedido. Solo está esperando la hora, un poco antes de que raye el día allá. Se acercará y entonces será el fin. Que el Señor los bendiga. Ahora oren, digan, oh sumo sacerdote de Dios, oh permite. Párrafo 50. Es aquí. Ustedes pueden levantar sus rostros solo por un momento. Yo pensé que era esa señora al fin.
es esta señora sentada aquí, ella está orando por un problema que tiene, lo cual es hidropesía, ¿correcto? Yo no la conozco a usted, Dios la conoce a usted, pero eso es acerca de lo que usted está orando. Ahora, usted siente una dulce sensación muy extraña alrededor de usted. ¿No es eso correcto? ¿Se pondría de pie usted solo por un momento? ¿Es verdad eso lo que dije? ¿Es la verdad? Aquí, esperen un momento. Hay algo más acerca de la mujer. Yo la veo con una sombra y ella estaba, la muerte estaba sobre ella. Sí, usted ha estado antes en mis reuniones. Usted tenía en esa ocasión un cáncer y el cáncer estaba en los pulmones. Y yo oré por usted y al segundo día usted echó el cáncer afuera por su boca al toser y ha estado sana desde entonces. Eso es así, dice el Señor. ¿Son esas cosas verdad? Ahí lo tienen ustedes. Muy bien, muy bien. Usted puede sentarse. Usted recibió lo que usted pidió. Dios la bendiga. Ustedes solo tengan fe en Dios. Ahora, ¿quién pudiera hacer eso sino Jesucristo? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Y para concluir con este mensaje, lluvia temprana y tardía, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 3 de marzo del año 1960. Concluyamos, hermana Edith, por favor, en los párrafos 51 al 58. Dios les bendiga, hermanos. Para concluir el mensaje, lluvia temprana y tardía, párrafo 51. Aquí yo veo a una mujercita sentada aquí. Ella está orando. Ella es una persona con un corazón cargado. Yo no la conozco a ella. Yo no sé si ella lo captará o no. Sí, este es su apellido. Su apellido es Señora Sam. Ella está orando por una hija que tiene problema mental. ¿Cree usted que el Señor Jesús sanará a esa mujer? Si ese es su apellido y esa es la verdad, póngase de pie. Crea con todo su corazón. Muy bien. Yo no conozco a la mujer. Yo nunca la he visto a ella en mi vida, hasta donde yo sé. Pero lo que fue dicho, ¿es esa la verdad, señora? Sí es. Correcto. Muy bien. Váyase a casa. Yo oro que Dios le dé su deseo. Solo tenga fe. No duden. Crean. 52. Aquí está un hombre sentado aquí. Él está orando. Yo no lo conozco a él. Nunca lo he visto a él en mi vida. Pero esa luz está por encima de él. Algo ha sucedido justamente en el último momento. El hombre tiene una carga en su corazón. Él tiene alguna clase de problema de vértebra en su espalda. Él tiene un problema pulmonar también. Y él, sí, él está orando. También por un caso mental. Una hija, señora Langford. Algo así, eso es correcto. Señor, póngase de pie. Y acéptalo en el nombre del Señor Jesús. Dios lo bendiga, Señor. ¿Ven lo que sucedió? De esta mujer a ese hombre, ambos de ellos orando por la misma cosa. Ese espíritu maligno. Ahora recuerden, yo no lo conozco. ¿Lo conozco, Señor? Ninguno. A ninguno de ustedes los conozco. Correcto. Pero ¿ven para lo que el Espíritu Santo está aquí? ¿Ven? Como ese demonio estaba procurando tomar esa conexión y romperla, pero el Espíritu Santo hizo que fuera allá y se posara sobre el hombre. Tan pronto como usted vio lo que a ella le sucedió, usted captó la misma cosa. Si eso es correcto, mueva su mano de esta manera. Y el hombre que fue llamado, muy bien, eso es. ¿Cómo? Yo no le estoy leyendo su mente. Yo no lo conozco a él, pero eso es exactamente lo que es, ¿verdad? 53. Yo no puedo sanar. Pero ustedes no pueden esconder su vida ahora. El Espíritu Santo está aquí. Es un don. Si ustedes creen en todo. Ahora aquí, yo veo a una mujer sentada aquí orando. Un momento. La luz del Espíritu Santo, esa columna de fuego, está sobre la mujer. Bueno, eso es una cosa extraña. Ella tiene una carga en su corazón. Ella está orando por otra mujer. Y esa mujer tiene un hijo desobediente, por el cual ella está orando. Si usted cree con todo su corazón, él se enmendará.
Una mujercita sentada acá atrás con su cabeza inclinada. Ella tiene un problema ocular por el cual está orando. Ella fue sanada antes en una de mis reuniones. Yo la veo en la fila de oración. Si usted cree con todo su corazón, usted puede obtener lo que usted pide. Amén. 54. Allá atrás, usted con la señora, usted está preocupada acerca de, es acerca del paño. Un paño de oración. Un pañuelo que usted tiene aquí arriba o que usted trajo aquí arriba y usted está queriendo salir mañana. Usted tiene que salir. Así que usted tiene que llevar el pañuelo. Estos pañuelos a esa gente por la cual usted oró, ¿cree usted que serán sanadas? Si usted lo cree con todo su corazón, usted puede recibirlo. Amén. 57. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué de usted? ¿Cree usted que soy profeta de Dios, su siervo, usted acostada ahí en esta camilla? Yo no pudiera sanarla, señora. Usted está seriamente enferma, muy enferma, más enferma de lo que le han dicho. Pero si yo le digo cuál es su problema o en dónde está, ¿la hará que crea en Dios y que lo acepte como su sanador? Esa es la única esperanza que usted tiene. Es por medio de Cristo. Está en su sangre, ¿correcto? Y es muy serio. Si yo le digo quién es usted, ¿cree usted que sabría quién es usted por medio del Espíritu Santo? Usted tiene un contacto con Dios. Si usted lo puede creer, señor Smith, usted puede levantarse e irse a casa. ¿Lo cree usted? Esa cosa es verdad, ¿no es así? Entonces póngase de pie, tome su lecho y váyase a casa y sea sana en el nombre de Jesucristo. Él le dará fuerza a usted. Levántese de allí y tome su lecho y váyase a casa. Créalo. ¿Están creyendo en el Señor Jesucristo? No tenga miedo. Él proveerá la fuerza. Sí, Él. Dios está empezando a actuar sobre lo que ellos... Muy bien. 56. ¿Creen ahora todos ustedes? ¿Cuántos de ustedes aquí quieren ser sanados en estos momentos? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está aquí? ¿Es eso exactamente lo que él dijo que sería en el atardecer? Habrá luz. ¿Qué clase de luz? El mismo sumo sacerdote que vino en el este está brillando en el oeste. El mismo Dios, el mismo poder. Guarda, ¿qué de la noche? Oh, estrellas de la mañana, cada uno de ustedes que son creyentes, levanten su mano. Ahora pongan sus manos sobre alguien al lado de ustedes. Déjenme citarles a ustedes sus palabras. Déjenme decirles lo que él dijo. Estas señales seguirán a los que creen. Sí. ¿Quién dijo eso? El mismo que está aquí. El mismo que se está probando a sí mismo. Estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Hay más sillas de rueda? ¿Más catres? ¿Camillas? ¿En dónde están? Muy bien. Pongan sus manos unos sobre los otros. 57. Nuestro Padre Celestial, traemos a esta audiencia a ti como estrellas de la mañana para reflejar la fe de Jesucristo, que dijo que todo lo que el Padre me muestra, eso hago. Ellos están poniendo manos unos sobre los otros, creyendo por su sanidad. Permítales que brillen ahora mismo. Señor, mientras que brille el Espíritu Santo, y él mismo se ha probado aquí. Él es el Hijo que está brillando sobre las estrellas. Que ellos reciban la luz del poder de la resurrección del Señor Jesús y sean sanados en estos momentos. Yo condeno toda enfermedad en este edificio, en la presencia del Espíritu Santo, en la presencia del ángel de Dios, quien está aquí ahora. Yo condeno toda enfermedad. Oh, ustedes demonios que están procurando apoderarse de estas estrellas de la mañana, procurando ahumar sus vidas. Ellas se están levantando, llenando sus lámparas y enderezándolas, poniéndolas en fuego con nueva fe. Que ellas ardan a través de toda enfermedad, que la luz brille, que ellas se levanten y brillen y aderecen su luz. Limpien las chimeneas, para que la luz del testimonio de la resurrección de Cristo pueda brillar completamente. Satanás, tú estás derrotado, tú estás expuesto. Bueno, cualquiera con inteligencia humana, común y corriente, sabría que el hombre no puede hacer esto. Se necesita el poder del Espíritu Santo,
Y esa es su promesa, esa es su palabra, y él la ha cumplido. Y tú estás derrotado, Satanás. Sal fuera, en el nombre del Señor Jesús. Vete de estas personas, que ellos se vayan y sean sanos. Pues pido que esto sea en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. 58. ¿Creen ustedes en él? ¿Lo aceptan a él? ¿Aceptan ustedes su sanidad? Entonces nunca tengan un testimonio negativo. El mismísimo Espíritu Santo que hizo la promesa, el mismísimo Cristo que murió, la misma estrella de la mañana, la misma columna de fuego, que guió a los hijos de Israel, la misma que obró a través de Jesús, que regresó a Dios y cegó a Pablo, todavía como la gran luz que guió a los hijos de Israel en su camino a Damasco. Es la misma cosa que está aquí en esta noche, haciendo a través de cuerpos humanos exactamente lo que él hizo a través de cuerpos humanos, que comieron carne y comida en el día de Sodoma. Y él dijo, así será en la venida del Hijo de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Él está aquí, recíbanlo. Él es de ustedes. Ustedes son estrellas de la mañana. No estén todos embriagados con las cosas del mundo. No estén desvanecidos por cositas que han sucedido. Superen eso y reciban a Cristo en esta noche y sean sanados. Cada uno de ustedes, yo los encomiendo a Él en el nombre de Cristo mientras paso el servicio al pastor. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje, lluvia temprana y tardía. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 3 de marzo del año 1960. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones de inmediato. Vamos a tener el privilegio de continuar con este compañerismo a través de la lectura de su glorioso mensaje. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Sediento de Vida. Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el lugar, el día 4 de marzo del año 1960. Voy a iniciar en los primeros párrafos que dice, Señor, yo, creo yo, Señor, creo yo, todo es posible, Señor, creo yo. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos en esta noche de congregarnos otra vez y tener una oportunidad de hablarte a ti y de cantar nuestras alabanzas, de expresarte a ti la mera adoración de nuestros corazones, pues te amamos y te adoramos. Y tú eres el único verdadero Dios, Jesucristo, tu Hijo, quien murió para que nosotros fuéramos reconciliados a Dios por medio del lavacro de su sangre por la palabra. Y nosotros pedimos que tú nos des una gran reunión en esta noche. Que pecadores encuentren salvación por medio de Cristo, que los enfermos encuentren sanidad por medio de Cristo, que los santos encuentren gozo y fuerza por medio de Cristo. Lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Es tan bueno estar de nuevo aquí en el edificio en esta noche para servir al Señor con ustedes. Y me gustaría preguntar ahora, hemos anunciado que mañana en la noche habrá un servicio de sanidad, o mejor dicho, que vamos a orar por los enfermos. No sabemos lo que el Señor va a hacer. Esa es la razón que nosotros nunca anunciamos un servicio de sanidad. ¿Cómo sabemos nosotros que el Señor va a sanar? Eso sencillamente depende de Él. Yo no pienso que realmente depende de Él. Yo pienso que depende de ustedes el querer ser sanados. Él ha pagado el precio y nosotros tenemos la seguridad que Él lo hace y sabemos que Él está dispuesto. Eso sencillamente depende del individuo. Cada noche ha sido solo permitir al Espíritu Santo. Yo quería quitarles algo de su mente. Cada noche yo he estado teniendo como permitir al Espíritu Santo cuando Él entra y se mueve sobre la audiencia. Y ustedes, hermanos, su propia fe mueve a ese Espíritu de Dios a regresar y probarles a ustedes que Él está aquí en el edificio y conoce los meros secretos de su corazón, conoce su condición. En ninguna ocasión ha fallado, y nunca ha fallado desde que yo era un muchachito. Párrafo 3. La primera cosa que yo vi más o menos que recuerdo fue una visión. Yo tenía como, no pudiera haber tenido más de 2 años de edad. Y yo lo recuerdo tan bien como si hubiera sido ayer.
y miles de ellas, y cada una de ellas ha estado perfectamente correcta cada vez. ¿Ven? Sí que tiene que ser de Dios. Y eso solo muestra que Él está aquí. Y aquí están todas sus promesas, y Él prometió que Él haría eso justamente antes del tiempo del fin. Entonces sabemos que el mensaje es correcto. Mi mensaje es en el tiempo del fin y lograr que la iglesia se ponga bien. Y la sanidad divina la hemos visto anunciada. El ciego verá, el sordo oirá, el mudo hablará. Yo no sé si ellos lo harán o no. Yo prefiero no tener anuncios como esos. Yo siempre le he dicho a la gente, solo diga algo bueno tocante a Jesús. Amamos al Señor Jesús en esta comunidad. Así que estamos teniendo un gran avivamiento y estamos esperando que Dios haga grandes cosas y demás. Luego, abajo en la esquina, en un pequeño lugar, diga, el hermano Branham será nuestro predicador. ¿Ven? Porque sí, Él lo hace. Luego, si Dios hace un milagro, el público sabrá al respecto. ¿Ven? Pero si yo digo que Él va a hacerlo, yo no, a menos que Él me haya dicho que Él va a hacerlo, entonces yo sé entonces que Él va a hacerlo. Pero si Él no me ha dicho, yo, ¿cómo me pongo un poco renuente en decir eso? Pero cada noche estamos esperando que Dios haga algo para que solo sacuda a la gente para regresarla al lugar en donde debería estar. Esa es la que estamos esperando. Ahora, párrafo 4, no hemos orado por los enfermos. Ahora, si ahorita, si pararíamos a cada persona, si yo pudiera pararme el tiempo suficiente para hacerlo y tomar a cada persona a lo largo de estas líneas de esa manera e ir a cada una, por supuesto, yo desmayaría antes de que terminara con una décima de ellas aquí. Pero uno no puede hacer eso. Cualquiera que sabe la escritura sabe que la escritura prueba que uno no puede. Bueno, una sola mujer tocó el borde del manto del Hijo de Dios, y él dijo, ¿quién me tocó? Y él miró por todos lados, y todos estaban temerosos, así que él dijo, Pedro lo amonestó a él, dijo, tú dices, ¿quién me tocó? Dijo, bueno, todos ellos te están tocando a ti. Él dijo, pero yo percibo que virtud ha salido de mí. Ahora, cualquiera sabe que virtud es su fuerza. Y si un solo toque de una mujer hizo lo suficiente para traer una visión al Hijo de Dios, para que él supiera quién fue el que lo hizo y le sacó fuerza a él, ¿qué me haría a mí un pecador salvado por gracia? Ahora, la única razón que es hecho más es porque Jesús dijo, estas cosas que yo hago, ustedes harán también. Más que estas, ustedes harán porque yo voy a mi Padre. Ahora, yo sé que la versión Jim James dice mayores, pero realmente no es lo original. Ven, es más. Nadie pudiera hacer algo mayor. Él levantó a los muertos, sanó a los enfermos, detuvo a la naturaleza, hizo todo lo que había para hacerse. No pudiera ser mayor en calidad, pero pudiera ser mayor en cantidad. Así que en eso entonces el Espíritu Santo estaba en un solo hombre. Ese era el Hijo de Dios. Él tenía el Espíritu sin medida. Dios moraba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él, Dios, estaba en Cristo. Ahora, Dios está en usted si usted tiene el Espíritu Santo. Dios está en usted en una porción, pero en Él estaba sin medida. Él tenía la plenitud de Dios en Él pero ahora es dado en medida a cada uno de nosotros. Párrafo 5. Yo estaba leyendo y enseñando en mi iglesia hace un tiempo sobre Pentecostés, en un pequeño avivamiento que tuve. Ahora, yo tengo un viejo diálogo enfático de la traducción griega original, y es una de las cosas más sobresalientes. Yo lo recomendaría a cualquiera de los clérigos. Ya no lo imprimen, pero yo pienso que ustedes lo pueden conseguir en Inglaterra. Yo no estoy seguro. Pero yo tengo uno, es muy viejo, y lo llevo hasta la palabra griega original. Y luego vaya al lado opuesto y solo lo pone, porque en el griego el verbo está antes del adverbio, ¿ven ustedes? Y solo lo voltea para que ustedes puedan leerlo. Pero ustedes pueden leerlo del original, si es una cierta palabra allí, exactamente como él lo dijo. Y dice que cuando el Espíritu Santo vino en el aposento alto, dice, vino un estruendo como de un viento recio.
Ahora, nada estaba soplando, solo fue como un estruendo, como que estaba soplando. Y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y luego lenguas repartidas se asentaron sobre ellos como de fuego. Párrafo 6. ¿Y cómo es que esta gran columna de fuego, el ángel de Dios, el Logos que salió de Dios, que guió a los hijos de Israel a través del desierto, cuando vino entre el pueblo, ella misma se repartió y grandes llamas de fuego empezaron a sentarse sobre cada uno a medida de la columna de fuego empezó a repartirse y a Dios repartiéndose él mismo entre su pueblo? ¡Oh, eso debería hacer pedazos del corazón de cualquiera! Dios haciéndose el mismo pedazos para que él mismo pudiera repartirse un poquito en cada uno de nosotros, para que todos juntos, ¿ven ustedes lo que significa? ¿Pueden ver ustedes ahora por qué yo me estoy parando por la unión de toda iglesia del Evangelio completo, de todo creyente? Debemos ser de un solo corazón, una sola mente y unánimes. No importa cuánto diferenciemos en las escrituras, eso pudiera ser. Uno pudiera ver esto de esa manera, o eso no tiene nada que ver con ello, pero un principio. Pero en principio debemos pararnos como un grande y poderoso ejército de Dios marchando hacia adelante, porque cada uno de ustedes en su popularidad, perdón, en su peculiaridad, Dios ha probado que Él está ignorando su doctrina porque Él le dio a usted el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, Él dio, les ha dado el Espíritu Santo a quienes le obedecen. Ahora, si yo lo obedecí a Él en mi manera peculiar y usted lo obedeció a Él en su manera peculiar, Él nos dio a ambos el Espíritu Santo. Así que debemos ser lo suficiente hermanos y hermanas cristianos como para tomar las armas juntos y marchar hacia adelante por un solo gran propósito, el Evangelio. Párrafo 7. Avanzamos rápidamente. Oh, ¿cómo pienso yo de Dios repartiéndose él mismo para que él pudiera sacar de adentro de su gran alma y vaciar una pequeña cucharada en mí, y extenderse y vaciar una cucharada en usted, y en usted, y en usted, y en usted, él mismo repartiéndose el fuego, el poder limpiador de Dios? Entonces, si usted tiene una cucharada, y yo tengo una cucharada, y ambos nos juntamos, tenemos dos cucharadas. Y si 50 de nosotros estamos juntos, tenemos 50 cucharadas. En donde hay unidad, en donde hay aglomeración, hay seguridad y todo lo demás. Sencillamente es el doble de difícil en la mano del profeta para quebrar las varas. Dos varas son más difícil de quebrar que una. Y cuando podamos llegar a ese lugar, hermano, si yo puedo ver suceder eso, yo caminaría aquí arriba de la montaña, lomo de camello, levantaría mis manos y diría, sí, ven, Señor Jesús, tómame ahora, todo está terminado, ven, yo estaría listo para irme en ese momento. Cuando yo pueda ver a todas las diferentes personas del Evangelio completo con un solo corazón y unánimes, parados juntos como un solo gran ejército, traerá a Jesucristo a la tierra tan cierto como yo estoy parado aquí. Yo he tratado todo principio que yo sé. Se requerirá que Dios lo haga. Eso es todo. Ven. Por último, párrafo 8. Yo he venido entre ellos, como entre los hermanos, como un salido de la iglesia bautista. Y yo he visto esta gran cosa y yo nunca he tomado lados en alguna en especial. Sencillamente lo que sea su creencia y todo, yo trato de pararme allí en la brecha y decir, somos hermanos. Nosotros somos hermanos a pesar de todo. Si podemos discernir el espíritu del uno al otro y darnos cuenta que si un hombre entra, a mí no me interesa a qué iglesia pertenece él. Si él tiene el espíritu de Dios en él, él es mi hermano. Y a mí no me interesa cuán grande es él y cuán intelectual es él y cuán poderoso él puede hablar. Si él está tratando de lograr la cosa incorrecta, yo no creo que todavía él es mi hermano. Pero depende en lo que él está tratando de hacer. Si él está tratando de salvar almas o hacer algo por Dios, ese es un hermano. Si él es un testigo de Jehová, él todavía es mi hermano. Si él es un pentecostal del grupo de la sanidad, de la asamblea de Dios, de la iglesia de Dios, de los unitarios, de los dos, de los de tres, o de lo que pudiera ser, todos son mis hermanos y hermanas. Si tenemos nuestros corazones bien con Dios tratando de lograr algo para el reino de Dios, si nosotros estamos tratando de edificar un reino propio, entonces Dios nos honrará, perdón, entonces Dios no honrará eso. Amén, mis amados hermanos y hermanas.
Hemos concluido con este compañerismo tan glorioso y hermoso que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Mensaje sediento de vida, Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 4 de marzo del año 1960. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos. Agradeciendo a Dios a todos ustedes, mis hermanos y hermanas, vamos a despedirnos. Gracias, amado Padre Celestial, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, por tu benevolencia, Señor. Señor, tu mensaje ha sido dado, Padre, por un profeta gentil, mensajero del séptimo, de la séptima iglesia, Señor. Un mensajero que vino para la edad de la Odisea, pero ellos no lo recibieron, Padre. Pero tú has escogido gente con percepción profética, una manada pequeña, Señor, para entregarnos a cada uno de vosotros, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Señor, porque tú mismo has hecho todas estas cosas, oh Padre, de nosotros mismos no podríamos hacer. Tú nos has puesto ese abismo para que otro abismo clame. Y esa es la razón y es el motivo por el que nos encontramos aquí juntos en tu presencia, oh Padre. Permita, Señor, que lo hagamos con mucha reverencia más, con mucho respeto, Señor. Oh Padre amado, si el día de mañana tienes un día más para nosotros, oh, Padre, continuaremos con este glorioso compañerismo que es la lectura de sus mensajes de nuestro profeta Elías. Gracias, Padre amado. Bendice grandemente al alma, al corazón. Que no nos soltemos, Señor, de tu mano, de tu brazo fuerte y poderoso. Permite que nos sostengamos más. No nos sueltes, oh, Padre amado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Amén. Dios le bendiga, hermana Edith, hermano Alfonso, shalom a todos. Hermano José, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Shalom, Dios le bendiga. Amén. Son tiempos.
144,000.